Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a un programa más del Potrorreo, como todos los miércoles. Ya es su miércoles, ya es su programa, ya es su Potrorreo con Hernán el Potro a huevo. Aquí vamos a pasar una nochecita a toda madre, ya se la saben. Denle suscribir, denle a la página de YouTube, suscríbanse, pónganle la campanita para que cuando subamos un chiste nuevo, un videíto o algo, algún programa, pues les llegue hasta su celular y sepan que ya ahí andamos haciendo ruido. ¿Qué más? Tenemos las fechas del día de hoy. Acá tengo el celular cargando porque lo dejé. No va a haber tumbaburros hoy, no tengo que sacarlo de aquí. ¿Eh? Es que sí, güey, tengo nomás 4% de pila. Si lo desconecto voy a valer madre. Pero bueno, hoy tenemos un programón, tenemos unos grandes invitados, ahorita los voy a presentar. El tema, la carne asada del día de hoy va a estar tranqui, güey. Ya, de hecho, ya hasta me adelanté un poquito para sentarme a disfrutar, para oírlos, para cantar con ellos, ¿por qué no? Para desentonarles la canción, güey, y hacerles un cagadero aquí, porque luego ellos cantan muy bonito. Y pues no se vale, güey, que canten tan bonito y yo estar viendo nada más. Entonces, si voy a agarrar el pedito y vamos a hacer carne, pues de pendejo no canto, ¿verdad? Con los invitadazos que tengo el día de hoy. Pero, bueno, antes de... ¿Qué es lo que voy a hacer el día de hoy? Hoy es bien una carnita, ya se la saben, güey. Carnicería en línea, no batalle. Y Carnicería en línea nos mandó el día de hoy porque les pedí... Pero, ay, disculpen la caja, pero ya la desmadré para sacar los frijolitos. Pero bueno, así vienen frijoles charros, el duende frijolín se llaman, hijuela chingada, el duende frijolín, pero estos son, los distribuye Carnicería en línea, vienen en una bolsita al vacío, nomás les pasas la navajita, el cuchillo, los echas directito a la cazuela. Acá están, míralos, acá están ya calientitos, de hecho ya los me adelanté a darles una calentadita. Ahí están los frijolitos charros. Ahorita más al rato, ya que vayamos a cenar, los vuelvo a calentar. Y también me adelanté porque voy a hacer una salchicha en salsa. Ok, y van a decir, no mames, Potro, ¿cómo les vas a dar salchicha? No, espérate. Este es un side, o ¿cómo le llaman? Una guarnición. Es una salchichita en salsa, mira. Es salchicha para asar y salchicha polaca. Obviamente también de Carnicería en línea, cortada en... Pues en rodajitas así a la mitad y luego en rodajitas. Le puse tantita cebolla, tantito tomate, manteca de puerco. Tantita, güey, no se mamen tampoco con la manteca de puerco porque luego se hace un cagadero. También la salchicha tiene su grasita. Nomás media cucharadita, nomás para que resbale. Y ahorita me voy a aventar una salsa, que ya estamos también avanzados acá, vean. Ahí van los tomatitos. Estaban los tomatitos y ¿dónde están las pincitas? Acá están. Aquí están los tomatitos, míralos, ya los tenemos tatemando aquí en el asador. Obviamente, de Grill Box. No acepten imitaciones, compadre, que... Oye, es que me dijeron que un asador que está con madre, que de acá, que la chinga... No. Esta es la marca buena. Grill Box, no te equivoques. Puro acero inolvidable, digo, inoxidable. Y es una mamada de asador. Yo se los recomiendo... Fuerte, pesado, nada que esas pinches láminas miadas que se doblan para todos lados, güey. Está el pinche calorón y el asador empieza a hacer así, y luego se voltea para el otro lado. Esta mamada chingona, güey. Puedes hacer aquí dos, tres pinches cabritos. Digo, en parte tampoco le caben dos, tres cabritos, no mamen, pero puedes hacer lo que tú quieras. Ese es de Grill Box, obviamente con el carbón del barbón. Ahí está la pinche brazona con madre. Ya tengo los chilitos acá para la salsuki. Una rodajita de cebolla, un dientecito de ajo y tres tomates. Ahí los tengo ya, ¿cómo se dice? Asándose. Ese es para la salsita que le vamos a echar a la salchicha, pero no le vamos a echar toda la pinche salsa. Nada más la vamos a licuar, vamos a hacer una salsita ahí sabrosona. Y luego le echamos tantita y ahí nomás para que termine de cocer. Y la salsita pues va a ser para los tacos, obviamente. ¿Qué más? ¡Ah, la carne, papá! De Carnicería en Línea, güey. No te me pendejes. Mira, Carnicería en Línea te la manda en este
en este maletín, yo ya lo abrí porque pues le saqué todas las cosas, pero así viene en este maletín. Tú abres el maletín y viene la magia. Mira, vienen empaquetados así, con su plastiquirri, a toda madre. Y mira nada más la belleza de corte que tenemos el día de hoy. Tres, güey, uno para cada uno, a ver si nos los podemos chingar. Un porterhouse que está de su pinche... Mira, aquí lo importante que tú tienes que ver de un porter es que tenga este pedo. El pedacito acá de filete. El New York de un lado y el filete del otro. Pero que tenga filete, güey. Si ya te toca el pinche filetío miado así, ese no es porter. Déjame te digo, te están dando un pinche bistec del 7. No, un tibón, ¿no? Que le llaman un tibón. Pero estos son porter house. Bueno, eso me dijeron a mí. Yo siempre termino diciendo esa frase porque luego yo no soy experto, güey, y no vaya a salir el pinche mafufo que me diga, no, potro, que para que sea porter tiene que ser que la vaca haya sido criada en no sé dónde. Chinga tu madre. El mío, esta madre es un porter que tiene su pedacito de filete y su New York del otro lado. Mira nomás qué belleza. Obviamente de carnicería en línea. ¿Qué le vamos a poner? Sal y pimienta nomás, güey. O sea, acaso un sazonador que tengo ahí. Pero bueno, vamos a pasar a nuestros invitados del día de hoy. Voy a hacer esto para acá. Ahorita vamos a sacar la carne para empezar a cocinarla. A asarla, perdón. Hoy tenemos unos invitados de lujo. Habíamos coincidido en alguna pachanga, ya sea en show dando los dos o en el pedo, ¿eh? También, ¿por qué no? Porque arrieros somos y en el pedo andamos. Y bueno, pues también habíamos coincidido. Y pues no habíamos coincidido en alguna fecha, pero ya hoy se dio. Hoy tengo aquí a dos grandes de la música con unas vozarronas, pero perras, no chingaderas. Una dinastía y son nietos del señor Julián Garza y ellos son la dinastía, obviamente, de Luis y Julián Junior. ¡Bienvenido, compadre! ¿Cómo andas, güey? ¡Ay, pues, su pinche madre! ¡Estos están muy grandotes, güey! ¡A la madre! Para ir agarrando ambiente. ¡Ah, su pinche madre! Este pedo... ¿Cómo andas, compadre? Pero por... ¿Por qué así ese pinche recibimiento, güey? ¿Qué onda, compadre? Amorízate, compadre. Bienvenidos, güey. Espero es su que casa. Traigas tiempo, compadre, porque no, estamos bien desocupados. Hombre, aquí, güey. Mira, les voy a poner las reglas así de fácil, para que no haya con qué. Oye, que el potro no nos está atendiendo y que ya está seca. Mira, por eso está la hielera aquí atrás, exactamente en medio de los dos. Excelente servicio, compadre. Nada que... es que mira, ya me la acabé y no me han dado. Ahí está, hasta el tronco. Usted sírvase usted solo. Igual, lo que gusten, lo que necesitan. También, esta es su casa. Bienvenidos al potrorreo. Aquí tengo unos vasitos que, pues bueno, parecen velas aromáticas, pero no, son por uno, vamos a poner, porque ya me picaste de coralillo, compadre. Y deja tú este pinche tequilón. Cálmate, güey. Con mejor tequila no pudiste haber llegado, güey. Ahorita nos vamos a regresar caminando como arañas, boca arriba. No pasa nada. Échalo para ponerlo en el... Échalo allá en el... Para que se ponga bien el odio. Ahí te voy. Y bueno, señores, pues bienvenidos al potrorreo. Les voy a poner aquí un cenicebrio también. Ay, disculpen lo oxidado, pero no van a tomar agua en él, así es que no hay pedo. Le hubiera dado una pasadita con un pulidor. Usted... No hay pedo, es que llovió, güey. Pero ya está tirado donde se acabó el Gilberto, ¿verdad? Como llovió, se me oxidaron los pinches. Les voy a dar una pinche lavadita y luego les pones tantita mantequita de puerco o aceite con una servilleta y agarran otra vez el color. La pintura del caballito, compadre, para que se aliviara ya. Esa pinche pintura del caballito aliviana. Oye, todo. Sí, güey, no, a veces está bien culero, güey. Pero no importa, es para la ceniza. Así, chingue tu madre. Entonces no hay pedo. Salucita, señores. Salud, bienvenidos, compadre. Al potrorreo. Gracias por invitarnos. Oye, ¿ya sabían ustedes del potrorreo o así como que tuvieron que investigar para llegar? Mira, compadre, la mera neta yo valí madre. Yo no sabía, este güey es el que sabía más que rollo.
Tú ya sabías que estoy más desocupado. Y luego vinieron mis compadres, los hijos de Barrón, hace un tiempo contigo. Ah, sí, sí, claro. Ya van dos veces. Ya van los que vienen. Hace como un año, lo hace como dos meses, sí, la otra. Ya no me los quito encima. Hijo de pinche madre. Oye, esos también son bien borrachotes. No mames, apenas de abro la puerta como perrito de casa rica, se meten, güey. Hijo de pero espérate, güey. Sálganse en Martes, no mamen. Hoy no hay potorreo. No, nomás venimos a agarrar el pedo. Hijo de la chingada. Pero bueno, nada, no te creas. Ahora sí te cayó el chagüey. Te cayeron los grandes. Detallazo de esos hermanos de Barrón, otro pedo. Entonces, ¿viste el de los hermanos Barrón? Ese también, porque también vinieron los hermanos Barrón. Claro, güey. No, he visto varios, pero es un placer para nosotros acompañarte ahora el día de hoy. Espero que traigas muchas ganas de tomar. Sí, 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 vamos a ponernos hasta el soquete, pues total, qué chingados. Para eso estamos. Oye, carnal, pues aquí el potrorreo, bueno, es... tantita, obviamente, entrevista, tantito cotorreamos, cuento yo alguno que otro chiste que me acuerdo, que se dé en la plática, asamos carne y estamos así como que entre cotorreo, entre compas, ¿verdad? Okay. Es para que la gente vea cómo es una carne asada típica o clásica de aquí de Monterrey, ¿verdad? Entonces, todos los que no saben, ¿verdad? Para el que no sabe. Oye, ya para otros pinches estados van y dicen, vamos a hacer una carne asada. Y sacan puras pinches milanesas. Esas no son carnes asadas. O sea, esa madre ocupa puré y espagueti para tragar. A huevo, güey. Es un pedo para darle la vuelta, güey. No, me dijo. Se pegan todos. Se abrazan así de la parrillera. La madre para despegarla, güey. Ya nomás entras a la carnicería y ves que el pelado le dice, échame del ribeye. Y agarra la pieza y dice, sí, está bien mamalona. Y se la avienta la pinche cortadora del jamón. Ya te llevo la chingada. Ya sabes que vas a tragar las gomitas. Ahí ya valió. Oye, te pedí carne, no te pedí jamón. Sí, no. El pedo, compadre, ¿sabes por qué la cortan así? ¿Por qué? Porque si te la cortan gruesa, se te caen los dientes. Allá para otro lado, la pinche carne es bien dura. Así sí. Ocupas ligas, ocupas una trituradora para tragártela. No hay como la pinche carne aquí. Regio. O en Sonora, güey. También hay muy buena carne también allá en Sonora. No quisiéramos entrar en... No, pero de esa carne no estamos hablando, ¿verdad? No, pues la carne, güey, de Sonora está buena, pero para limpiar la parrilla, para echársela al perro o algo así. No, sí, está buena, yo digo. No. Depende, pues comparada con qué, con las milanesas. Sí, con las milanesas de así, de allá del... Del centro de México. Yo siempre he dicho que la mejor carne asada está aquí en Monterrey. Sí, ya, güey. Y aparte que... los mejores parrilleros también. Hace poquito fue el Grill Master también. Felicidades a los que ganaron el Grill Master. No recuerdo ahorita el nombre del equipo, pero bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Oye, que se hace el pedo ahí en Santiago, sí, en Granada. Se hace el pedón con madre. Sí. Ahora les llovió bien gacho, güey. Yo ya iba para allá y a la madre que voy viendo la lluviazona. No, pero ahorita no nos podemos quejar, chingas. Traía unas pinches botonas nuevas. Dije, no, ¿para qué chingas las meto en el soquetal? Te hubieras puesto unos tenis, unas chanclas. Oye, ahorita que no nos quejemos que llueva, que llueva de madre. Ah, pero no, claro. No claro. Podrá llover arriba nomás de la presa. Sí, es lo que ¿verdad? Yo digo, güey. Para que Samuel le abra el agua. Porque... Que le pongan unas pinches redilas, un corralito allá a las nubes para que no se salgan de ahí. Para que ahí se haga todo el pinche... Oye, llueve para todos lados menos en la pinche presa donde debe ya llover. Ya sé, güey, chingada madre. Está la pinche presa, mira. Acá, putos, acá. Oye, carnal, bueno... Platiquemos un poquito de la historia, bueno, de lo que es Luis y Julián Jr. Ustedes son, para que la gente entienda, son así como están acomodados, es Luis y Julián, así, ¿okay? Así es, compadre. Son nietos de Julián Garza. Somos nietos de Julián Garza, nietos, compadre, son hijos de una de la hija mayor de Julián ¿cómo Garza. ¿Cómo se llama su mamá? Rosy Garza. Rosy Garza. Así es, okay. Mi abuelo tuvo dos hijos también, mayores que mi madre, pero... Pues ni uno de los dos cantó, uno se fue para el otro lado a los 16 años, yeah. Le fue a buscar. Sí, nosotros tampoco cantábamos, nomás que no nos gustaba jalar. nos pusieron a jalar un día y le dije a mi carnal, oye, güey, ¿sabes qué? Vamos a cantar, güey. Y no cantamos ni madre, pero pues ahí le andamos haciendo la lucha. Pero les tocó, ¿a qué edad tenían ustedes cuando fallece su abuelo? Fue en el 2013, compadre, ¿qué 2003, tendríamos? 21, 22 años. 21, 21. Estábamos chavalillos. No, pues entonces sí les tocó... Ya estamos o sea, grandes. Ya estaban grandecitos y les tocó alguna pachanga o varias pachangas que estuvieran ahí la plana mayor. Oye, nos tocó, yo la última que me acuerdo es la del 65 aniversario. Oye, duró 3 días. A la madre. Oye, ¿todos? Todos los grupos, compadre, todos, parecía baile. Faltaba tiempo para que se subieran los grupos. Oye, Julián, méteme a mí, porque tengo jale allá, no sé dónde. No importa, ve a jalar y luego regresas, aquí vamos a estar. Oye, el cabrital que tenía el abuelo.
Y duró la pinche. ¿En dónde fue la pachanga? Allá eran las hacía en Rincón de la Sierra, allá en Guadalupe. Okay. Allá en las quintas. Él, pero... él es de los Ramones. Bueno, era de los Ramones. Es de los Ramones, pero a los 5 años se vino para Guadalupe. Ah, ya. A la Colonia Guerra, pero pues él había nacido ya. ¿Y ustedes son de ahí también, de Guadalupe? Sí, todos están viviendo para allá. ¿O ya están viviendo para acá? O... En Monterrey. Pero Monterrey. Ya todos nacimos en. O sea, nos criamos en Apodaca y luego nos fuimos para Guadalupe. Okay. Y pues ya cada quien se separa y se va para. Agarró su rollo. Ya está. Pero ya en lo que es la quinta del abuelo, allá. Ya no queda. Allá en Guadalupe ya no queda nada. Ya no quedó nada. Pero fíjate que yo me acuerdo de una borrachera, compadre. ¿Qué edad tienen? Si se puede. Yo tengo 30, compadre. Yo tengo 31. 31. Ah, parejitos, güey. 30 y 31. Ni el año. Ni el año. A la madre. No, me la pura cuarentena. En caliente, compadre, en caliente. De volada, pues la chingada, lolo. Para no batallar uno tras otro. Antes no pescaron a doña Rosy con las bases ocupadas, güey. La madre. Fue la chingada. En un toque de bola salió. De en bola. Un squeeze ball. Haz de cuenta. Oye, pues qué a toda madre. Entonces, bueno, desde chavitos se la pasaron viendo y oyendo a Luis y Julián. Sí, compadre, o sea, pues... Y a todos, ¿no? Pues es que prácticamente pues nacimos en cuna de músicos, ¿no? Ya. Vimos a todos y vimos a desfilar agrupaciones desde que teníamos 7, 8 años ahí en las pachangas de mi abuelo. Pero la realidad es que ya cuando le entramos al pedo con él, ya estábamos más grandes. Yo creo que tendríamos unos 16, 17 años. No, mames. No, sí, güey. 16 años ya en el pedo. Oye, no 18, sí, tú no, 19. Sí, ahora que me acuerdo, yo también empecé a esa. No, yo empecé a tomar los 18 años. Ah, sí, tú 18 muy, y yo 18. Muy reglamentario, cabrón. No, no. Fíjate que a ti te me gustaba el pedo, hombre. Yo estaba todo, siempre metido en el pinche. La pasaba en el pinche Xbox a la chingada. Y este sí se mamaba desde los 14. Yo soy borracho. Y andaba en Apodaca todo arrastrado. ¿Tú qué le decías? Es pecado, güey. No, yo estaba en la pinche computadora. Ni cuenta se daba. Man, yo andaba valiendo madre, tiraron una banqueta y este jugando la pinche computadora. Y un día estábamos en una pachanga y este sacó una caguama. Y le dije, a ver, presta, y le tomé. Te das cuenta que Dios lo iluminó, compadre. Dije, oye, esta madre sabe con madre, a ver, dame otro traguito. Y fíjate que siempre la primera, o la primera vez que tomas, te da el así como que, está amargona. Es cuando te das cuenta que no vas a valer madre para tomar, compadre. Cuando te das esa sabor. Pero, cuando de volada te gusta, ya valiste madre. Y luego me dieron un cigarrito y pues una cosa lleva a la otra y pues valió que es. Valió madre. No, para cuando acabé ya era un monstruo. Oye, pero me fíjate que... pipas de camiones. Hay una... Hay una borrachera, compadre, que quedó documentada ahí en YouTube. Sale mi compadre Lalito Mora, le mandamos un saludo. Ayer estuvimos con él. Oye, fíjate que estábamos chavalillos, todavía ni trabajábamos. Mi abuelo en vida tendría que... ¿74? Por ahí ya estaba grande. Y fíjate que estábamos... de repente se levantó y dijo, ¿sabes qué? Vamos a... Le habló a su compadre Lalo Mora, compadre. Estábamos ahí en la palapa y dijo... Eran como las 2 de la tarde y le habló al muchacho que le ayudaba ahí en la quinta. Y dijo, ¿sabes qué? Tráete 2 hieleras de cerveza hasta la madre. Tráete unas botellas de tequila, la chingada, porque ahí viene mi compadre Lalo para acá. Y yo escuché... Yo me mandó a hablar, me dijo, ven para acá, ¿qué onda, güelo? Me dijo, ármate un equipito porque viene mi compadre Lalo y quiero que le canten unas canciones aquí. Bofos, cabrón. Órale, ¿cómo no? Ya está. Y pues que llega don Lalo, compadre, como a las 3 de la tarde el viejo, a pistear con el penco a la chingada y luego me... Imagínate ese par. No, man. No, man. El viejo Paulino y Lalo Mora ahí en la quinta, no, compadre. Sí, ahí abajo de la palapa, solos, compadre. Hijo. No había nadie, nomás estaba ellos. Nadie que nos interrumpiera en la plática, ni hablábamos. Nomás estábamos, haz de cuenta, viendo el cine, compadre. Los dos viejos hablando. Y como no había cámaras, no había nada, estaban ellos dos echando amistad, pues hablaron de mil chingaderas que no te imaginas. Y ahí estuvimos, compadre, y luego llegó mi compadre Lalito Mora y nos pusimos una peda, compadre, a la chingada. ¿Y Lalito es más o menos de su edad? No, mi compadre Lalo tiene 10 años más grande que yo. Tiene 41, tiene 41. Ah, bueno, es que sí, él es una generación arriba, él sí es hijo de Lalo, ¿no? Es que él sí, él sí es hijo, sí. Es el más chiquillo de todas sus hermanas, pero ¿no? Pero llegó ahí sin invitación. No, ese día llegó. No, es que nosotros estábamos cantando y mi abuelo estaba gustoso y don Lalo dijo, pues yo deja también le hablo al mío y le habló a Lalito y llegó. Ahí lo conocimos precisamente. Y nada, me cantamos... Todos juntos, don Lalo con mi abuelo con Lalito, yo con Lalito. No, sí, son de madre. Antes no había cámaras. Pero cuadro chico, güey. No, madre, éramos nada más nosotros. No llegaron mirones. Ni uno. Sin agraviar a estos güeyes. Buenas noches. Sin agraviar a estos güeyes. No, compadre. O sea, era pura familia. Cuadro chico. De hecho, esa noche, desmiénteme. Dos generaciones unidas ahí. Sí, compadre, así tal cual. Desmiénteme, le habló a José Antonio Meléndez esa noche, ¿te acuerdas? Al compositor. Ah, sí. Pero sí le contestó, no me acuerdo. ¿Cómo lo grabaron un
pedacillo, güey. No había teléfonos, compadre, te estoy hablando, o sea, de hace... Pues es que como cuatro videos nomás que ahí estaban, pero era, es que compadre, era el 2011, todavía no, estos pinches teléfonos todavía no existían, era la camarita. O sea, sí había, pero no era tan fácil como que, pues, sí, todo el mundo trajera. Lo del pinche teléfono. No, y deja tú. Pues no tenían la tecnología, las cámaras, ¿verdad? Sí, hay un video, yo lo grabé con un celular. Sony Ericsson y esas mamadas. Sí, estaba, ándale, eran los de tapita. Ey. Y le grababas la cámara y cállate, parecían puros cuadritos, sí, los que se asomaban. Fue con el que grabaron cuando se cayó el Edgar. El de ¡ándale! Nah, eran esas épocas, ¿cómo compadre? ¿Cómo se llama? No, ese pelado todavía traía de rollo. Y no me le destapes porque me la solía. Se quema, se quema. Me chinga. Ese todavía era de rollo, ¿no? Acá estaba... Estaba el pedo diferente, sí, no había... Güey. Oye, pero pues no, qué chingonería, güey, que les tocó esa noche, vaya. Sí, compadre, la verdad. Ese momento con sus abuelos, vaya, con tu abuelo y con el papá, ¿verdad? Sí, de Lalo. Y pues ya me imagino lo que oyeron, lo que vivieron ahí, compadre, esa pinche noche. Se fue como hasta las 5 de la mañana, ¿verdad? Sí, mi abuelo estaba tomando coñac. Me acuerdo que decía que esa botella nomás la tomaba él y el papa, decía. Él y el papa. Esta botella nomás la tomo yo y la tomamos el papa y yo. A la chica. No, no, dime un traguito, dijo. Ahí hay cerveza cagadas. Porque siempre decía, ahí hay cerveza cagada. Esta nomás me la voy a echar yo y mi compadre Lalo. Y ahí estaban tomando los dos viejos. Fue su pinche madre. Y nos ponían a hacer de cocinar y todo. Oye, ¿y cuándo empiezan a tocar? ¿A qué edad empiezan a agarrar ya el bajo quinto? Música en general, pues en la secundaria ya agarramos unas guitarras y nos hicimos pendejos para salirnos de las clases, ¿no? Ya. Pero ya bien, fíjate, esto se va a ser pecado porque nunca lo he dicho, pero la primera vez que yo agarré un instrumento para tocar música norteña... Era cuando andaba la época del Commander y Gerardo Ortiz y todo ese rollo que andaba en el 2008 a toda madre. Ajá. Y yo empecé a sacar esos corritos y ahí aprendí primera, segunda y tercera. Y de ahí para allá ya vi que eran chingadera y media y ya empecé a sacar los corridos de mi abuelo con la guitarra. Y mi abuelo tenía un bajo quinto ahí en su oficina que no usaba. Y yo lo empecé a agarrar a escondidas y le empecé a sacar los tonos y la chingada. Y güey nomás me seguía para tomar, no hacía ni madre. Yo lo cantaba, compadre. Oye, pero se le llevó a escondidas una vez a una patata. ¡Ah, qué cagada! Oye, y nos mamamos. Porque era un bajo fino, era un bajo claro. Y era de... De mi abuelo, y yo lo saqué a escondidas. Pero no se ve que lo haga. Cállate lo que pasó. Lo dejamos en una... Apaguen esa mamada porque está bueno en Twitter. No, ya el viejo ya está... No hay pedo ya. Lo dejamos en una palapa y nos mamamos bien duro y nos metimos a dormir. Ya amanecidones. Oye, no empezó a llover. Y nosotros jugando billar, güey, valiendo madre. Jugando billar. Y le dije, oye, carnal, ¿y el bajo? Ah, la madre. No, me donde fue y lo sacó así. Pagó una cazuela lleno de agua, compadre. A ver. Hijos de su pinche madre. Valió, ¿qué le vamos a decir al abuelo? Oye, no, claro, parecía como loche, compadre, el hijo de su pinche madre. Espérate. Al otro día se le arrancaron la mamá de las cuerdas, o sea, el puente. No, señor. Y yo así dije, ¿qué chingados voy a hacer? No, de volar. ¿Qué voy a hacer al penco cuando vaya a jalar, en fin? ¡Hijo de...! No, caliente le hablamos a don Salvador Hernández, el viejo que los construye. Y le dije, oiga, traigo este detallito. Y me urge que se arregle ya. Oh, no, sí te lo arreglo. Me voy a tardar como unos cuatro días. Pues váyale echando chingazos. Y no, lo dejó al 100 el viejo. Todavía lo teníamos el bajo. Como ahí. El del vato, que el de la tuba, ¿no? Que traía todo lleno de putazos la tuba y fue la que se le enderezara. A la semana fue, batallamos, pero se le enderezamos. Oye, 14 metros de tuba, así. No seas mamón, compadre. Dijo, batallamos de madre, pero ya se le enderezamos. Ya se enderezó. Putazos, este nomás, hijo de su puta madre. Lo dejó como corneta. Lo dejó como corneta. Nos tuvieron que ir por ahí con un remolque. A huevo. Para traer todo un tráiler, para un lobo y para traer. A huevo, exceso de dimensiones y la chingada. Ah, pero pues qué chingonería. ¿Y cuándo la primer tocada, por decirlo así, a lo mejor cobrada? No, porque hay unas tocadas antes con la banda, con los compas, ¿verdad? No, que fíjate, no se cobraban. Fíjate que sí. la primera que fuimos... No, hombre, no lo... ¿La vas a decir la primera? Sí, chingue, nunca lo hemos dicho, ¿verdad? Nunca lo has ventilado. No. Oye, aquí es el potorreo, para eso es, güey. Nos habló un pelado, dijo, oye, no pueden venir a tocar. Sí, y nos dio 2,500 pesos. Y fuimos hasta Bravo, compadre. ¿Hasta Bravo? Con 2,500 pesos, madre, éramos como cinco cabrones. Y yo le entendí que eran dólares. Me arranqué imputizo, le dije al carnal, súbete, porque ahora sí vamos a dar una feria. Oye, nos dio 2,500 pesos. Y todavía se los dio así como tránsito, ¿no? Así. Sí, ahí te va. Oye, y éramos un chingo, me acuerdo que me llevé hasta que él me cargara el cigarro.
No quería ni fumar yo, cállate, me lo, un pelado que me lo agarrara. Y nomás le hacía así. Oye, que nos da los 2.500. Dije, y en la madre, ¿y ahora qué voy a hacer? No, y todavía no nos quería ni pagar completo el hijo de su pinche madre. Oh, pero llegué a una gasolinera en corto, compadre, me lo cambias en puras monedas. Oye, arrímate raza para pagarles, ahí les dan puros de 10, órale, para que hagan bulto. ¿Qué le daba la raza? Nos tocaban como de 100 pesos. No, hijo de su pinches. Y así no, y luego después de... Pero bueno, aprendes, empiezas a hacer tus primeros. No ganamos, pero nos divertimos. Huevo. Nos divertimos. Oye, y se mamaron aparte también. Sí, porque y te habrá salido más. Digo, ya si me van a pagar 2.500 pesos, nomás arrímame esa hielera para acá, ¿va? Sí, aquí cerquito, nomás así como esta, sí. Como la del potro. Como la del potro, así que nomás. Que nomás sí. Para cuál es así para atrás. ¿Tú me querías poner de qué lado? Espérame, déjame no, pongo no, de no, este. No, de este lado, güey. Así, nomás. Aquí, esta mesa nomás se usa de este lado. Es como la de los apóstoles. Los apóstoles. De esos, güey. Como weyes. La última no, cena, no, compadre. Perdón. Esos vatos, los apóstoles, llegaron al restaurante ahí donde iba a ser la última cena. Era y, como que y una llegó, casa, ¿no? Llegó San Pedro, entró y dijo, dame una mesa para 25. Pero nomás son 13. Dijo, sí, nomás nos sentamos de un lado. ¡Chinga, puma! Nos gusta ver para allá, la verdad. Sí, no, nomás, sí, nomás nosotros nomás nos sentamos de un lado. Es la costumbre. Se sentaron de un lado para ver si le sacaban la foto. ¡Huevo! Y si se la sacaron. Todo, ¿sí te tenían la... todo el otro espacio y ahí estaban todos apechurrados. ¿No? Pero era... Así se, eran, así otros se tiempos, eran otros tiempos, eran otros tiempos. Correcto. Y así estamos ahorita aquí. Antes era, así se sabe. Nomás que versión económica, nomás tenemos tres. Nomás tenemos tres. No, es que no tengo todavía tantos apóstoles. Yo. Oye, pero bueno, esa tocadita fue. ¿Hasta dónde dices que fueron? Allá hasta Bravo, no. Hasta Bravo, güey. Sí. No, antes no compraron autobús y la chingada para pa ir y la una madre. Poquito nos faltó, pero. Para 2.500 pesos se les dieron. Hijos. Y luego después de ahí fuimos a la feria. Oye, luego todavía te caí gordo, ¿verdad, compadre? Bueno, a mí me pasó también cuando arrancaba y que cobraba así de que 2.000, 2.000 pesos, 2.500 fueron mis primeros que cobraba. Y y sacaba, iba y me presentaba allá en San Pedro, pinches casonanas, compadre. Yo creo que hasta el mesero iba a ganar más que yo, güey. Se iban a una feria esos vatos. Y sacaba el vato así, el dueño así, una pinche espacorras, compadre, pero preciosas así. La pinche liga, que se sostenía los billetes, estaba así, era. Embarrada, así, mamón, así donde no podía con tanto pinche billetal. Y sacaba el vato así, 5 pinches billetitos de 500 miados. Y me los daba, ten puñata. No, oye, para la gasolina. Cosas, para la gasolina no va a haber nada. Ver, que se te peguen 2, hijo de tu pinche madre. Cuéntale mal. No, pero bueno, así aprende uno y así sí, se da uno de chingazos, güey. Pero la verdad es que es bien bonito recordar esos momentos porque pues fueron momentos en los que también aprendías, ¿verdad? O sí, sea, claro. Y de repente me imagino que también en esas tocadas era así de los de que y le dabas un detalle en plena rollo y de repente salía un estaban malas, claro, sí, compadre. No la cagaba, si todavía la cagamos ahorita que tenemos casi 10 años. Ahora imagínate cuando empezábamos. Yo no sé cómo nos contrataban, oye, esto se viene por aquí la madre. Oye, todavía el del acordeón, fíjate, ahora que fuimos a Tamaulipas, no, compadre. Era el apellido y pues era lo que ayudaba, pero. Porque sí ayudó. Sí ayudó. No, compadre, totalmente, por supuesto. Ese pedo totalmente ayudó. Y aparte la voz, porque tienen una voz. Totalmente, compadre. Hijo de su pinche madre, aguardientosa y dan ganas de agarrar el pedo. El día que los contacté para que vinieran al potrorreo, el señor me mandó un audio. Su puta madre, güey. Nomás acabé de oír el pinche audio y dije, ¡clac! ¡Pinche tecatón! ¡Ah, huevo! Este vato transmite el pedo. Andaba afectado ese día, compadre. Nah, había mamado. Ahorita tienes la voz así de tragafuegos, güey. Sí. Es que le vamos como los del crucero, compadre. Sí, le vamos a echar un mezcal ahorita. Es el que tragan tachuelas y la chingada. Pero esa voz era de igual de tu abuelo, güey. Sí, pues. Así tenía la voz. Así pues yo creo que se te hace por tanto pinche cigarro y tantos excesos que le echa uno. Exacto. Sobre todo por el exceso. El exceso, sí. El exceso. A lo mejor son pelos. ¿Quién sabe? Puede ser. Se atoran, compadre. Y se va haciendo así la voz, como de estropajo. Oye, hablando de. Digo, no hablando de, ¿verdad? Pero, ¿casados? No, solteros. Es que iba a decir hablando de pelos. ¿Son casados? ¿Solteros? Solteros, compadre. Qué chingonería. Bueno, o sea, no casados. Espérate, se lo van a chingar Se lo van a chingar con novia, pero. Ah, con novia. Pero solteros todavía nos casamos. No hay todavía firmado nada. ¿Quieres otra, Julián? Eso es lo importante. Me la he hecho.
¿Cómo andan? Lo bueno es que se ofrece el solo. Hey. ¿Quieres otra, Julián? Pues, como dijo Pilo, no la echamos. La qué bonito se oye, ¿verdad? Ese pedo. Hijo de su pinche madre. Pinche tan madre. Yo en Chile yo nomás tomo por eso, güey. ¿Tú qué? Por el sonidito ese. O sea, fíjate, se oye tan bonito que digo yo. Hay que destapar otra. Chinga, tengo que destapar otra, güey. Ya me la quiero acabar. Ya me la quiero acabar para oír otro. Fíjate ese es el pinche pedo. ¿Por cuando qué jalamos ese pinche sonidito? Cuando jalamos en los. Cuando nos presentamos, toda la cerveza que me regala el público, así como me la van regalando, y de gilo. Ya las que me estoy tomando yo son aparte. Pero no te produce el. Sí, no, hombre, hasta te porque estás cantando y. Sí, pero. No te viene el. Soy un bote de basura, me echo de todo, cállate. A veces me pasa el Tecate rojo, Tecate, y luego le echan Morelos. Soy un bote de todo. Dijo, pero todas las que me regalan, de gilo. Dijo, si fuera camión, fuera de basura. Oye, compadre, hay veces que nos llevamos 24, nos los traemos para Monterrey, de toda la raza que nos regala. Y nos regala, y nos regala, y nos regala. Y se puede hacer el montañota ahí de cerveza. Ya hubiera puesto un depósito. No llega para Monterrey, hombre. Todos se la maman en el camino. En el camino, pues, llegan bien peditos todos los músicos. ¿Y cuál es su cheve favorita? O sea, ¿cuál es la que así? Hijo, es porque hay una canción de Firme, de que la cerveza favorita que me preguntaron, y cerveza por tu. No, nada, esa mamá no. No, no, no. ¿Cuál es tu cerveza favorita? Esa es una jotería. Hijo de su madre. ¿Cuál es tu cerveza? Pero sí, no hay. De todo, yo sé que son de todo de basura y se toman a todo. Mira, yo creo que haya. Yo he probado más de 300 cervezas. Hay una, güey. Claro que hay una. O sea, claro que la hay. Debe haber una que sí, estando todas, güey, y dices tú, esta, papá. Compare, las coronitas de cuartito es lo que nuestra. La Águila Real Light. Ah, bueno, pues de allá, no. Pero yo pensé que de México. ¿Cuál? La Águila Real Light. ¿Esa cuál de dónde? Es la de Colombia, compadre. Hijo a su no, claro. Ah, yo no he llegado hasta allá. No, es una cosa. Fíjate que, ¿sabes cuál me gusta mucho? Y no, digo, desde que viví un tiempo allá, no la he vuelto a probar. La cerveza Presidente de República Dominicana. Es verde, tipo Pilsner. También la venden en Cuba, ¿no? Está bien. ¿Cómo bien se llama, cabrón, compadre? Presidente. Ah, no me acuerdo. Presidente. Y te la ponen en unos refrigeradores y se ponen así, te dicen que es con vestido de novia, porque sale como escarchadita, blanca. Y así te dicen, ¿la quieres con vestido de novia? Y por favor, como chamorro de albañil, compadre, bien ceniza, bien así ceniza. Así decimos acá, como chamorro de albañil, pero allá le dicen vestido de novia, es jotito, allá no venía. Compadre, cuando pruebes eso, y te vas a decir, mira, yo soy más whiskero. Oye, yo la verdad tomo madera, whisky. Oye, levántale, ay, compadre, ya ni llovió y nomás nos encerramos a la chingada. O pon un abanico. Nos encerramos. Es que bajé estas madres y por eso nos estamos llenando de humo. ¿Se ve mucho el humo en la televisión? Yo creo que no, compadre. ¿No? Pues es que, mira, ya puse. Pues trepa aquí a los esclavijos para que levanten. Ciérrale ahí nomás, ciérrale. No, pero quiero que agarre porque si le cierro se hace como barbacoa, güey. Deja que agarre tantita flamita y ahorita ya le cierro para. Bueno, haz lo que quieras, como quiera. Como quiera lo ibas a hacer. Oye. Ahí está. Bueno, entonces cuando pruebes esa pinche cerveza, compadre, ahí se acaba el mundo. Yo he probado más de 300 cervezas sin exagerar. Okay. Más de 300 marcas. Y esa pinche cerveza, no, hombre. Es otro pedo. No tomo whisky con tal de tragar esa madre. Neta, güey. Sí, yo soy whiskero. Yo a la cerveza casi no le entro. Ahí hay whisky. Si no, ahorita, ahorita le cambiamos la espera. Déjame si quieres, ahí hay whisky. Ay, gracias, compadre. Digo, no, coñac y esa mamá, no, porque nomás la toma el papa y tu abuelito. Así es, compadre. Compa, ¿qué compro yo esa mamá? Pero. Bueno, ¿en qué estamos? Ah, que les mandan un chingo de cerveza. Nos mandan un putazo de cerveza. Una se toman en el escenario. Y acá el señor, bueno, yo no, compadre. Yo no estoy, güey. Este se las mama todas. Le dan una y se la mama de gilo. Le dan una y se la mama de gilo. Y el pedo es que para las 2 horas, vamos a tocar 2 horas y el señor anda bien enganchado y terminamos tocando 3. Y todo, ya estuvo, ya córtale. Y no, otra. Pero la raza cuando está prendida, cuando no dejan de aplaudir, cuando están gritando y quieren otra, le damos hasta que se ahorca la perra. Y hacen aparte también eventos más chicos, los pueden contratar para, no sé, güey, un 25 aniversario de boda. Hacemos bautizos, divorcios, entierros, te voy a ser sincero, ¿no? Hay gente que dice, no, yo puros bares, puro auditorio, puro, no sé, te hablo en el tema de la comedia. Pero también a mí, güey, yo creo que yo espero nunca dejar de hacer esos eventos de casa, güey, en las que están 40, 50 personas y se la están pasando con madre. Eso digo ahorita, a lo mejor al rato voy a mandar a chingar a todos.
Igual que los güeyes que andan acá en las estrellas. Pero la verdad es que ese pedo, güey, es otro pedo. Y compadre, nos han contratado para tocarle a una mesa, nos han contratado para tocarle a las sillas, y le hemos cantado a 10 mil personas, a todos lados hemos ido. A 32 mil cuando fue la Invasores. Que la Invasores también. O sea, mientras le brinque, compadre, a nosotros nos vale madre, yo le puedo cantar a un perro, me vale madre. Es que fíjate, ahí viene la otra, güey. Ustedes, como músicos, hay veces que pues te toca, como dices tú, güey, cantarle a las mesas, ¿va? O deja tú a las mesas, güey. Puede haber 100 si cabrones. No, pero si nos ha tocado, que no hay nadie. Y dice, están tres pelados allá sentados en una mesa y en calamadre. Y platicando, y viendo para atrás. Y te callas. Oye, siga con la música, por favor. Ah, estoy. ¿Y le sigues? Pues sí. O se encierran en el baño, compadre, a veces. Unos vatos, no sé por qué. Pero ahí, y uno se calla. No, estos güeyes se quedan dormidos. No, salen. Pueden seguir tocando. ¿Cómo? Oiga, dice el señor que se siguen tocando. Me estaba chingando una dona Bimbo. Ándale, compadre, ya me agarraste las placas. Pero bueno, oye, digo, en la música a veces se presta ese pedo de que los tienen como música de fondo, güey. A mí me ha tocado ir a de repente a despedidas de soltero, amenizar el pedo y la chingada. Y está un buen farafara o un buen grupo, güey, y no los pelan, güey. O sea, la raza está platicando. Y está la música de fondo. Digo, tampoco que quieres, pues si son puros pelados no vas a andar baile y baile, ¿verdad? Yo siempre he dicho lo mismo. No toquen guapangos y veas que somos puros pelados. Ni modo que se que bailar a mi compadre. A huevo. No mames. Deja tú, te dan ganas. Empieza a decir. Y hay pinches grupos bien necios. Si bien necios y que anden a la chingada. Porque si estás viendo puros pelados, ¿para qué tocas una cumbia? ¿Para qué tocas un guapango o una polca? Échale puros corriditos. Puros corriditos, matones. No falta el cabrón que te dice, bueno, échate un guapango. ¿Y con quién vas a bailar, hijo de tu pinche madre? ¿Con quién? ¿Con quién? Ni modo que solo. Aparte, no hay guapangos para pistear, compadre. Dime, ¿con qué guapango se te antoja darle un trago al tequila? ¿Con ni uno? No. ¿Ocupas un corrido? ¿Ocupas un bolero? Algo que raspe. Que bolerito. Que arranque, exactamente. Una cumbia, compadre. ¿Quieres sal? Sí, ya. Pero trago de madre, ¿sabes? Es puro. Ahorita ando bien salado. Así, mira. Oye, ¿qué dice la gente? ¿Cómo se escucha ahí? ¿Qué dicen los comentarios? ¿Se escucha bien? Todo bien. Todo bien, la señal, el audio, ¿qué onda? El audio, oye, todo está bien, compadre. No puede venir uno para San Pedro acá con el potro porque era esta mamada. Ah, huevo, mira. Ah, te mamaste, compadre. Huevo, aquí nada de que. Permítame. Se te agita el pinche, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo pediste en el Amazon? Para pedir uno igual, compadre. Por favor, déjame lo pongo aquí en el teléfono. ¿Dónde? Salero eléctrico. Salero eléctrico. Ahí te voy. Te mamaste al chile. Salero y pimentero eléctrico. Eléctrico. Ay, recargable, ay, con luz. Ay, claro, güey. Ah, te mamaste. Claro, míralos. Ahí, ahorita te digo cuál es. A ver, ¿cuál es? Pero así la parejita, ¿no? Sí. Hoy te voy a mandar el link. ¿Se me hace que son esos? Estos menos, no. Sí. ¿Sí, esos son? Sí. Sí, allá para mi rancho no hay. A ver, nomás así, ok, le pico. Sí, nomás pícale. Ahí está. Hijo, es súper raro. Ahí te va a agregar al carrito. Ahora sí, era nomás. Y hasta viene su embudo para que lo rellenes. A huevo, compadre. Todo el pinche cotorreo. Y es que, mira, yo los pedí, güey, más por la pimienta. Porque se acababa yo molido este pedo. A veces que haces un chingo de algo con mucha pimienta. Y está sas. Dije, nambe, con esta mamada, mira. Nomás le volteas y... Oye, hacías brazo, día madre. No, hombre, cállate. Todo el pinche gato. Pero bueno, oye, entonces, retomando ahí la platiquita, ¿en qué está? Ah, que a veces te dejan así como que de rocola, ¿verdad? Pero pues no pasa nada. Ustedes como músicos hasta, dicen, mira, pues no, ni pedo, ¿verdad? Pero nosotros como comediantes sí está de la chingada. Sí, pues tú a quién le cuentas un chiste, ni modo que te rías tú solo. Exactamente. Que tú estés echando chistes, güey, y la raza esté platicando. Yo por eso siempre les digo, güey, este pedo es un ratito, una hora. Y ahorita siguen haciendo negocios y vendiendo el cerro de la silla y la chingada. Y tal que él se lo vende y el que no se lo... Que lo compra y el que no se lo vende. Y puras mentiras y que cuánto facturas al mes y que la chingada. Porque están presumiéndose, es lo que están ahí. Sí. Oye, compadre, el pinche negocio está con mal. No, cállate, me están tren de cagar en las tripas. Y andan ahí hablando de mamá y media. Pero bueno, por eso les digo, vamos a divertirnos una hora y luego ya... Pero sí te ha tocado que vas y no te ponen atención. Claro, sí. Digo, claro. A todos nos ha pasado. Sí, le pasó al gran Franco Escamilla, que no nos pase a nosotros. Claro, no pasa nada. Pero ellos se lo pierden, compadre. No, pero fíjate, compadre, yo hasta prefiero que en ese tipo de eventos... No te pelen. Porque uno canta porque lo que quiere. No, y aparte luego quieren cantar, güey.
Ah, no, el carnal trae el show de aficionados. Traigo el show de aficionados, oye. Y que se meten y que cantan de la chingada. Porque todavía si cantaran bien, dices, bueno, pues descanso. Estoy tocando, se oye bonito. Pero bueno, si le es el que está pagando, que la cague como quiera, ¿verdad? Pero yo sí le digo, contratando el show de aficionados, ¿o qué? Pero este guapo, ¿para qué me lo mandan? Hay vatos que se meten y, yo canto, y arrancando cables y la chingada. Y oye, fuimos a Tula, ¿a dónde fuimos en Tamaulipas que se subió un señor? Hidalgo. Necio, y luego le soltamos el micrófono. Pues no cantaba como Beto Quintanilla. Pero con madre. Bien perro el vato. Yo cuando lo vi. Se lo llevaron al siguiente evento y la chica. Venía bien mamado y le dije, oigan, no hay chance. No. Bien necio. Yo quiero cantar. Bueno, ándale. Le dije, bueno, chingues. Ándale, necio. Voy a mear. Échatela. Oye, no cantó con madre el viejo. Estabas tú meando y estabas oyendo. Oye, otra y otra. Le dije, por mí acaba la hora, güey. Pues yo qué, que me pongo a bajarme. Y sí, se aventó como dos o tres, ¿no? Sí. El pedo es que ya no se quería bajar el güey. Y luego de repente, bueno, órale, ya estuvo. Y al cantamos. Que eso pasa mucho en esos palomazos. Cantes o no cantes, güey. O sea, el que canta, porque pues como canta, quiere seguir cantando, la gente la está aplaudiendo. Y el que no canta anda pedo y le vale madre. Y como quiere que la baila cantando. Cara, sí. Le hierve la sangre por cagarla. Exactamente. Eso es lo que sucede en los eventos. Como. Pues pero que, hay de todo. Pero el preferido es el que te dejan jalar a gusto, ¿no? Sí. El que o hay raza que te contrata en privados para que te dice, canta lo que más te guste a ti. Qué chula. O también está el vato que está viendo que traes acordeón y bajo sexto y te dice, oye, échate una de Juan Gabriel. Estás viendo, compadre. Todo norteño. Imagínate mi compadre. Sí, pásame la capa. A la verga. Ay, oye, esa es la jotería. Llegó un pelado y me patea el escenario. Me dice, oye, échate, ¿cuál era la de Adiós Amor? Le dije, ahora que venga Cristian Ronaldo, se la pides, güey. Cállate, chinga tu madre, órale. Date para allá. Yeah, bueno. Déjame cantar las mías. Digo, sí las puedo cantar. A lo mejor no como el cantante, ¿verdad? Pero, mira, pues no es lo mío, la voy a cagar. ¿Por qué no me la sé? Obviamente, su fuerte, pues son las rolas de Luis y Julián. Y no es ni tan nuestro fuerte, es lo que le andamos batallando. Exactamente. Pero que le también hacemos. Les piden de... Sí, no. La de... Ahí veces, compare. Me imagino que también la caga, ¿no? No, hombre, compadre, una vez. De Luis y Julián me gusta un chingo la de... Ah, no, si es de Luis y Julián, sí me la sé todas. La que quieras, sí, pero que ellos creen que es de Luis y Julián. Ah, y sí. Y es de Ramón Ayala. Sí, de Invasores, de Cachorros, de Cadetes, de todos. Una vez estábamos en un 15 años y llegó el papá. Oye, canta Payaso de Rodeo. Hombre, compadre, no traemos... Ahí vengo, espéreme. ¿Qué voy a cantar? Oye, ¿qué voy a hacer? Que quería que la niña bailara Payaso de Rodeo. Oye, no, compadre, pues la vas a cantar a como le hagas. Oye, el del bajo sexto, ¿cómo es? Pues, oye, la batería, pues más o menos... Oye, pues háganse cagadas sin letra. No me la sé, pero ahí te va. Y en el micrófono. Compa, no sé cómo la sacamos, pero salió a puras pinches patadas. Pero mames. Así la vamos a cantar para la otra. Y báilele. Báilele, báilele. Así lo hubiera dicho yo. Compadre, no, güey, ¿qué te cuesta esperarte 30 minutos a que me baje a la chingada y la pones en el pinche Spotify? Compadre, siempre le digo a la raza. Vengo, pero él quiere grabarlo y decir, hice cantar Payaso Rodeo a Luis Julián. Oye, les digo, voy a complacer canciones y me las sé, se las canto. Y si no, ahorita que se vayan a la chingada, pues la ponen en el Spotify o el YouTube. Uh-huh. Y ya pongan la que quieran. Porque no falta el pelado. Es que tu abuelo la grabó. Por eso, güey, pues la grabó mi abuelo, no la grabé yo, pues no me la sé. Huevo. Pero es que ellos la cantaban. Y luego, pues si no se rocó la cagada, ponla en el pinche YouTube y pues lárgate, tenga tu madre allá y escúchala. Y si no quieres entender, pues a los putazos, pues ya totalmente. No, compadre, porque somos bien culos. Yo salí a mamá bien culo. Ah, sí. Salí a mamá. Somos bien culos, sí. Vemos bien feos, yo compadre, soy un pero pinche no es cierto. Cerillo. A su pinche madre, no me busquen porque de bola. A su pinche madre corro, hecho madre. Para no están los putazos. No, compadre. No, qué chingado. No, eso de los madrazos, no. Yo también salía mamá. No, las batallas ni ganadas son buenas, compadre. Con una frase que tengo. Otro día estás en la pinche, digo, nunca me ha pasado, pero todos madrearon en la mañana para que me peleé. ¿Qué andaba haciendo? Teníamos un camarada. O en el bote que amanece todo puteado y se los llevan. No, qué chido. Y capaz que te hagan algo peor, cállate. No, no, Dios. Lo he cuidado 31 años para perderlo en un ratito. No.
No, 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 luego ya te, después vas a andar buscando chingarte un gancito en un Oxxo para volver a caer, güey. No, o sea que te gusta. No, no mames, compadre. Y chécate, porque dicen que... ¿Qué dice el del Oxxo? Mire, me estoy llevando un gancito, oiga. No me va a reportar. A la verga. Chico, pero eso es parte del show. Oye, bueno, ¿pero qué? Checa las milanesas, se te van a quemar, güey. No, de qué chingados, güey, si no estás viendo que son como de 14 pulgadas. A la verga, si te la mamaste, compadre. Son para la foto nomás, a esas madres. Oye, por cierto, necesito que me digan qué punto les gusta, güey. Esas ocupas como... Los quieren bien cocido, lo quieren término medio, los cuartos. Pues, ¿cómo les gusta la carne para que...? Las hubieras puesto a hervir ayer para que se cocieran, güey. Sí, compadre. Esas van a estar para las 6 de la mañana, se me hace. No, hombre, compadre, estas ahorita van a salir bien mamalonas, vas a ver. Pues pero pinche, bueno, madre. Oye, por cierto, déjame, me pongo a hacer la pinche salsa para las salchichas, güey, porque aquí puro pinche cotorreo y nada, nada. Oye, se trajo la licuadora a los frapeses, en... tiro. ¿A huevo? De los licuados mañaneros. Para acá no llega el molcajete, puro eléctrico y fíjate licuadora. Sí, iba a sacar el molcajete. Pero nada, chinga su madre. Ya no quieres calar, estás harto, tú veas como un pinche huevón el día de hoy, güey. Y dije, nada, me lo voy a aventar así en la pinche licuadora, güey. Al cabo nomás le das unos piquetillos. Éstale, abusados. Y y te sabe a toda madre, güey. No pasa nada, es como salsa molcajete. Ay, chingado, le iba a dar. Oye, hasta el ajo lo aventaste dorado. Ah, huevo. El ajo bien doradito, sabe. Departamento de soplenle aquí, por favor. Y levanten esas chingaderas. Oye. Negras, compadre, porque no se vino el agua y aquí nos estamos ahogando todos a la chingada. Ahí voy. Es que se me cayeron unos pinches chiles. Espérate. Ya no los voy. Bueno. Hombre, ya les oye, estaba echando un ojo, compadre. No los vayas a perder. ¿Cuál es la rola favorita de ustedes? O sea, bueno, a lo mejor de cada uno, dime, ya sea de obviamente de Luis y Julián, o puede ser otra, güey, que digas tú. Esa, güey, la toco y, ay, hijo de su pinche madre, está nudo en la garganta, se me hace, la vibro, güey, me gusta, cabrón. Es cantarla. Que una cosa es que te guste una rola y otra cosa, o sea, otra cosa bien diferente es que te guste cantarla. Ajá. Porque si, por ejemplo, al carnal le mama el pinche, el Buki, y a mí me maman los Beatles, por ejemplo, pero cantar una rola... Ayer nos echamos la de Mujer Perversa y esa nos esa encanta cantarla. No, cállate. Pero compas así que este se me hace poquito. La presa de la boca se me hace poquito para tomármela. Ay, sí, compadre. No, con esa pinche canción, compadre, te mueres. Es más, si te acaba de dejar la vieja, te ahorcas. Sí. Ah, guau, madre. Pero de la cintura, porque el cuello dicen que duele mucho. ¿Cuál es? No la conoces, compadre. Es de Luis y Julián. Es de Luis y Julián, pero de las inéditas. O sea, de las son de las del lado B, carta de abajo, que nadie conoce. Esas que no agarraban mucha fama, pero eran... chingonas. Así es. ¿Cuánto la vamos a cantar? Ahorita le echamos, compadre. Si tienes una guitarra por ahí, ahorita nos la chingamos. Aunque no tengo una cuerda. Pues no, guitarras no tengo porque yo qué chingado voy a... No, yo no toco ni... No toca nada, compadre. No, hombre, compadre. Nada, ni el pandero. Y mi vieja, tú, mami, cuando éramos novios. Así que, ay, fíjate que fulanito canta bien bonito y toca la guitarra. Tú deberías también de... Nah, güey, no, a mí ese pedo no se me da. Y mejor te hiciste comediante. Me hice comediante, le dije, no, mami, lo mío, el chile son los chistes. Yo no estoy chingando. Oye, pero, ¿y de dónde eres, compadre? ¿Tienes pinta que eres como de Allende, verdad? No, mi papá es de Villa de Santiago, es del Yerbanés. Ah, güey, no le fallé. Mi papá es del Yerbanés, pero yo soy de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, capital del mundo, sucursal del cielo. ¿De dónde son los incomparables, dices tú, los Tigres? Ah, vas a mamá, yo soy rayado, güey. ¿Cómo, compadre? Pero si eres de San Nicolás. Madre. Vámonos, compadre. Aparte, ahorita irle a los rayados está de la chingada, compadre. ¿Por qué, güey? Esos güeyes pierden jugando solos. Sí. ¿Qué te pasa, güey? Ahorita la planadora anda... Ahorita la planadora. ¡Esa mamá! Oye, compadre, mira, yo soy rayado, compadre. Y me da vergüenza decirlo. Con eso. ¿Tú eres rayado? Yo soy rayado y me da vergüenza decirlo. Desde que le pasaron por encima ahí en la pinche basinica, que se los cogieron bueno, ahí. Sí, ahí sí, eso sí, el chile sí. Yo le iba a mandar una carta a la FIFA. Eso sí me agüitó bien. Déjenlos meter más jugadores, hombre. Perdieron que se paga de 20 para ellos. No la hacen con los 11 que hay. El chile sí me agüitó ese pedo bien, cabrón. Pero. Ya, chinga su madre, ya te das cuenta. No, pero ahorita andan bien perro, ¿no? Dicen, compadre, dicen. Yo la verdad no sé ni madre de fútbol, estoy sí, chingando a la madre. Yo tengo rato que casi no lo sigo tampoco, pero sé que ahorita andan más o menos. Los rayados, ahí van, sí. Ahí van en la tabla, van a mero arriba. Si no es que mero arriba, van por los primeros tres, güey. Eso sí sé.
Pero pues así son, güey, pinches Rayados y los Tigres también. Empiezan muy bien y todo, el primer lugar, y luego les dan una pinche sacudida. El León y es mamá, Pachuca y es mamá. Pero bueno, ya no hablemos de fútbol porque me da coraje. Entonces, pues, ah, como tú eres Tigre, güey. Ahorita andas incomparable. Como siempre. Ya le van a cambiar el nombre a los Tigres, güey. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Le van a poner el cielo tan lleno de estrellas. ¡Ajá! ¡Qué perra madre! ¡Pinche madre! La verdad, compadre, acostumbrado a ganar, hombre. Sácame un pinche flexómetro para medirle los hijos a cabrón. Hijo de la chingada. Oye, pero bueno, entonces, mujer perversa, esa es la que. ¿Así es? ¿Mujer perversa? Mujer perversa. ¿Y a ti, compadre, también esa? No, o sea, te digo, esa me gusta a mí mucho cantarla, pero. Pues, ¿a ti cuál te gusta cantar? Así que digas que es mi favorita. La del gato, no. A la madre, ni me acordaba de ese corrido. Es la en la hacienda Mirasoles, estado de Nuevo León, era Francisco Reséndez de los Leones, el mejor. No me es que dice un verso que dice, ¿cómo dice? Dice, ay, güey. El mismo diablo era un santo, junto al gañán ofendido, al vato lo había engañado la vieja, y el vato se volvió loco. El mismo diablo era un santo, junto al gañán ofendido, de un machetazo y rodaron dos cabezas hasta el río. Y los dos cuerpos quedaron en pedazos confundidos. Al vato los machetó a la chingada, güey. Y el diablo se le hacía poquito a lo que era el viejo. Nunca le había oído yo, güey. No, va con el machete y los mata. Si son del lado B. No, esos son como del D, compadre. De los que nadie... Además que nomás no lo sabemos nosotros. Esos son del inframundo. No, me compadre, ese pinche corrido está bien... Pero el vato se cagó y lo mató a la vieja y al Sancho y los hizo pedacitos. Y se confundieron los pedazos. Así dice el pinche corrido a la verga. En pedazos confundidos, así dice el corrido a la verga. Su pinche madre. Es que, compadre, nos piden la mesera, compadre. Vieras qué gordo nos cae quien nos piden la mesera. Y disculpe a toda la gente que. Pues todos los días la cantamos, compadre. Todos los días cantamos la pinche mesera. No, y no falta el cabrón. Qué bueno que me dijeron porque yo se los iba a pedir, güey. No falta el cabrón, que está bien. No es cierto, espérame, que está bien pedo. Y acabas de terminar de cantar la mesera. Y ya. ¡La mesera! Por eso, hijo de tu puta madre, la acabo de cantar. ¿Dónde estabas, cagada? ¿Dónde estabas? Otra vez. No, bueno. Me dan ganas de aventármele como luchador así del escenario. Y así, y hacerlo nudo. Hijo, ¿cómo te hago una llave, hijo de tu perra madre? ¿Por qué no pones atención si te estoy diciendo que la voy a cantar? No, échame una, carnal, échame una. Hay cada pinche necio, compadre, ahí en el. No, me en lo... el pedito y en el. Ay, pero bueno, así pasa cuando sucede. Hay de todo de la vida en el señor, compadre. Es correcto. Es pero mira, la verdad no nos quejamos. Tenemos... Es correcto, dijo el otro. Sí, como quiera siempre la cantamos la mesera, aunque no nos guste. Siempre, en todas las presentaciones la cantamos, pero una vez, compadre. No la vamos a cantar dos veces nunca. No, no la cantamos. A menos que me la cuenten en un billete de $100. Pues bueno. Ah, bueno. Ahí ya cambió la cosa. Ahí estamos hablando de otro pedo. Y más si hacen una fajita como la que dices tú. Bueno, una pacorrita, sí. Lo saco hasta en hombres al pelado, lo camino. Por todos Leones lo llevamos. Hasta te meto en el pinche corrido. Sí, de la mesera, no, ahorita lo cargo aquí, mi carnal aquí. Oye, estaba mi abuelo, le llegó un vato y le dijo, oye, Julián, quiero que le compongas un corrido a mi papá, se acaba de morir. Ah, órale, está bueno, pero ¿qué hizo tu papá o qué onda? No hizo nada, era talabartero. Que la chingada, compadre, no, pues que le chingas, le escribo a tu papá. Dijo, pues traigo $10,000, ¿cómo ves? ¡Ah, ya va agarrando forma el corrido! Presta para acá la chingada. ¡Ay, caliente! Y ahí se llama El Talabartero, búscalo. Y ahí dice que era el mejor talabartero. Del y la mundo chingada. Puras pinches mentiras, compadre. Que su nieto no valía verga, pero... Así de fácil. Por $10,000, ¿qué? No, $10,000. ¡Cualquiera! ¡Te lo cico! Sí, a huevo. Alcanza camachito. Ahora, ¿alguien de ustedes dos ha escrito? O sea, ¿les gusta escribir? Claro. Del disco nuevo vienen 4 mías y 2 tuyas, ¿verdad? Sí. Del disco nuevo y ya tenemos varios temas y corridos y todo, sí. Porque tu abuelo escribía. Bien. Claro, era el de los primeros, el top 5 de corridos, el viejo. No, nomás le anda haciendo al pendejo, le anda haciendo al pendejo. Sí, digo, si la raza está esperando escuchar algo de ese calibre, pues está bien cabrón, ¿verdad? Pero nos gusta escribirle. Sobre todo te digo, la vara está muy alta, por medio. No, es que te voy a decir cuál es el pedo. Pero al final de cuentas, puedes escribir, güey. Y puede dar un chingazo una rola. Digo,
La parabólica de JLB y compañía no es una gran composición y fue un vergazo, ¿verdad? Y no dice nada, nomás dice la parabólica. La parabólica. Y fue una mamada, güey, de canción, ¿estás de acuerdo? Y nomás dice la parabólica. Fíjate que nunca lo había pensado, como son puras mamadas esa canción. Es una pendeja. Disculpe, güey, dijo, yo algún día voy a traer. No, despidas, disculpe. Voy a traer aquí al señor José Luis Beltrán. Ah, pues eso es JLB. Sí. José Luis Beltrán. Lo voy a traer y le voy a decir que la parabólica no vale para pura chingada. Aquí se lo voy a decir enfrente. Salten lo que se tenga que saltar. Hay peligro, hasta putazo nos tenemos que dar. Pues ni pedo. Pero la parabólica no vale madre. Yo creo que ha de saber él, güey, que la canción, pues no. No. Es que no valga la madre. La canción vale madre porque pegó. Ah, claro. Es que son puras mamadas. Mamadas. Yo comparo con una antena parabólica. ¿Cómo vas a comparar a alguien con una antena parabólica, güey? Ah, porque se le meten las señales por toditos los canales. Toma. Pero bueno, vendió millones. Yo sí, oye, fíjate, ahora que me acuerdo, yo sí conozco una pinche amiga que es así como... la parabólica. Que se le meten las señales por todos los canales. Pero bueno, eso no vamos a estar hablando ahorita porque... Cuando vean que la estamos cagando mucho, le cortan porque ya estamos desalineándonos. Ay, aquí está mi vieja, ya la ando cagando. Yo creí que andaba haciendo vueltas con los niños. No, que era casa de soltero, me dijiste. Sí, no. Detengan allá a las muchachas. Estoy casado. Ahorita trae vestido de Mimi. Ahorita la voy a sacar para que vean que anda disfrazada de Mimi. Aquí está tu Mickey Mouse, mamazota. Pinche madre. Contrólate, joder. Mira. Hijo de pinche. Que no le pongan. Garañón de madre. Oye, compadre, los caballos, ¿son de campo? ¿Les gustan los caballos de ese pedo? Se le acaba de morir a este. O si ven un caballo y ¡ah! Corretean así. Todos los martes montamos. Se le acaba de morir el caballo a este, hombre. Me murió mi caballo, compadre, hace un mes. Pinche español, pero perrísimo. ¿Cómo se llamaba? El Zeus se llamaba, compadre. Pinche español, bailador, mamalón. Ahí, si se van a mi Instagram, ahí está. Dijo el pelado, me enteró, mi caballo bailaba hasta de vueltas. ¿Cómo eres, mamá? ¿Cómo eres, mamá? No, se murió. No, pero montamos, compadre, ahí en el último, en el primer video que sacamos ahora, acabamos de estrenar un video el 5 de agosto, ahí lo pueden ver, se llama No Posta Cabrón. En ese video ahí salgo montando un frisón a pelo y la chingada, compadre. No, me gusta. Sí, te gusta. Y todos los martes montamos, hacemos montada. ¿Dónde? ¿Para ir? Allá por San Mateo, pero cuando guste te vamos a invitar, compadre. ¿Dónde es San Mateo? Allá. De Calzada del Valle, agarras por la derecha, güey, y luego la Nacional, y te retornas ahí por la cola de los murciélagos y para adentro. Ándale. Ya. Es que sí, de aquí, sí, no te malubicas. Sí, no. Por allá, por la derecha. Por la cortina, allá para adentro. Ándale, por la cola de los murciélagos, sí. Ok, ya está. Hasta ahí, porque si no luego nos van a caer los paracaídas. Un martes, ¿no, güey? Todos los pinches martes. Yeah. No me hagan el compromiso. Anoche fue mi compadre Lalo Mora Junior, cállate, hasta las 5 de la mañana. Bueno, todos los martes, está bien, ahí estaré. Y va mi compadre Carlos y José, Raúl Hernández Junior. Hombre, mira, los martes. No. Oye, ahí. Agendado. Ya voy a ir a montar. Mínimo les enseño. Yo fíjate, yo no soy mucho de ese pedo. Tenemos sí un rey. Sí me gusta, güey, sí me gusta. O sea, sí me subo. Pero no soy experto, entonces sí me pone un poquito ahí medio nervioso. Tenemos un racer que te pasa las cervezas y en eso te puedes ir. No, si pues sí, un caballo, pues tampoco soy pinche señorita, no se sí puedo. No más que tenga buena rienda, que no esté muy pinche mañoso. Un BMW. Porque luego hay unos que ven una pinche bolsa y ¡ah, la madre! No seas culo, compadre. Súbete a la chingada, como hombre o no. No, sí. O no puedes, o qué onda. A huevo, sí me subo. Nomás que no sea mañoso el pinche caballo. Que se vea que eres del Yerbanís. A huevo. Puro Yerbanís, vive Santiago. No, te vamos a soltar uno que esté bravo. Y mamá es de Vietnam. El Satanás o el rompehuesos. El rompehuesos está bueno, compadre. Ese te lo vamos a prestar. El rompehuesos, no, sí se ve. Se ve que es tranquilo el pinche caballo. Y me subo. Me arrastra a mí la pinche. O sea, vamos a ver, compadre. Vamos a compartir en redes sociales. No, sí nos gusta el campo y los que tenemos el rancho allá en Allende, compadre. Ahorita van a empezar a chingar. El martes, patrón, y haz la pinche transmisión en vivo. Y ¿cómo te haces llamar potro y no montas a caballo? Qué descaro, potro. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Platícanos, ¿por qué potro? Yo soy potro porque jugaba fútbol americano en los potros de la Anáhuac. La chingada. Bañadito, con tachones de fútbol americano, o sea... No, con botas, güey. Ya lo de la ropa vaquera y ese pedo fue después. Cuando conociste a Tito el Ranchero. Ese pinche Tito, para que veas, ese sí se asusta, güey. Con una pinche burra
se asusta con una ¡ah, la madre! Oye, ustedes están muy pinches. Échale, compadre, se están haciendo bien pendejos. Yo ya llevo tres de estos y ustedes ahí. Sí, como pero que... es que tú no te mamaste anoche. Ah, sí. Bueno, eso sí. Llevamos pisteando los últimos 15 días, vamos de invictos, compadre. No invictos, hemos dejado de tomar. Invictos. Oye, pero chíquense una rolita, güey. La gente está pidiendo que se echen una rolita. ¿Se podrá echar una rolita? Me trajo con engaños. No. Ya vale, verga, porque ya nos pusiste a jalar, otro. Te vas a divertir y ya me quiero poner a jalar. Está bien, vamos a seguir platicando. ¿Te quieres poner a jalar? Oye, pero la gente está pidiendo rolita. ¿Tienes una guitarra aquí o no tienes nada? Qué bueno que no tienes porque traje un bajo. No. Tráeme el bajo. Al chile, no tengo ni güiro aquí. Mira, vamos a echarle. Pero, mira ese pinche bajo quinto o bajo sexto. Bajo quinto, compadre. Bajo quinto, miren nomás qué chulada. Parecido al que se les llenó de agua. Parecido, pero no, es, no lo hubiéramos traído para que lo vieras. La canoa le puse. Todavía lo tienen. Sí, todavía era mi abuelo. No, compadre, no. Esa madre me la regaló mi abuelo en vida, compadre. Me lo han intentado cambiar por acordeones, fíjate, por dinero. Vamos a hacerle una promesa a la gente. A ver, espérate, ¿qué vamos a prometer? Dímelo. Si ahí lo tienes, ¿verdad? Obviamente. No. Si ahí lo tienes, vamos a subir una foto en mi página de Facebook y vamos a decir, si no vieron el programa, vayan a verlo a las plataformas del Potro en Facebook y en YouTube. Bueno, no, en Facebook no se queda. En YouTube y vayan a ver el programa del Potrorreo con Luis y Julián Jr. Y ahí le voy a poner. Y en los comentarios van a poner la foto del bajo quinto o bajo sexto que era. ¡Ey, lo tocó! Entonces ustedes se van a meter ahí y en los comentarios van a subir una foto para que la gente lo vea. Ok. ¿Okay? Okay. ¿Te parece? ¿Y qué se va a ganar la gente? No, se van a ganar ni madre. No, no, más para que vengan y le den aquí. Para que lo vean, güey. Ok. Para que lo vean cómo quedó. Perfecto. Ok. Y lo vas a ver, porque ese bajo quinto tiene una historia grande. Ese bajo lo tocó Joan Sebastián, lo tocó el Chaca también. Ha salido en películas ese bajo. Órale. Todo mundo era. Oye, yo creo que es el tu abuelo era de los que hacía él las rolas y luego hacían las películas, ¿no? De las rolas de él. Más bien, escribió corridos que se hicieron tan famosos que empezaron a recurrir a él para hacer las películas. Oye, Julián, vamos a hacer la película de Las Tres Tumbas. Pistoleros Famosos, que fue un putazote también. Las Tres Tumbas, Pistoleros Famosos. No, pues el Manco Fernando, Jesús el Pata de Palo, nomás las mujeres quedan. Todos esos son películas. Que no sepa él. Bueno, no. Sí. No, que no sepa el alumbre, no hay película. No, pero también es de él, pues. Ah, sí, esa también. O sea, puros pinches. Que no sepa el alumbre. Fíjate, esa yo no sabía que era de tu. Nadie sabe, compadre, pero esa canción es de él. Es muy famosa en Sinaloa y allá en California y la chingada, pero es de Julián. No, pues en todos lados, es famosísima. Aquí también es muy fuerte esa canción. Oye, mi compadre, de las cámaras ya está tomando. Agárrate una cerveza, compadre. No te quedes viendo. No, esos son los paracaidistas, los que están tomando. El de la cámara es este. Estos son unos pinches vecinos incómodos que se asomaron. Siempre hacen la misma mamada estos güeyes, güey. ¿Qué? Empieza la humadera y empiezan así. Buenas noches. Ahora no, ya llegan, entran y se acomodan. Como yo ya estoy a cuadro, ya estoy en vivo, ya no les puedo decir, rúmbense, chingada su madre. No, pues se meten, güey. Te perdió que paguen el pedo o algo, hombre. Nada, no se les cae ni un chico. No, no. Como el viejo de San Pedro, ni uno. Ni uno pegado. Mugrosísimo, no. Oye, no se den el pedo y ya se dejan venir en corto. No es cierto, compadre. Saludcito para toda la raza que aquí que nos. Un día los van a sacar en un video. Pues digo un día, que los pases. Pues mínimo, ¿verdad? De la casa, pues bueno, pásale, güey, para que ayude. Que hagan algo. Que hagan algo. Algo así. Ay, cabrón. Bueno, échate la rola. ¿Cuál quieres que...? ¿Cuál tal, abuelo? Oye, súbele tantito mi voz aquí, ¿no? Porque no me oigo muy bien tú. Mujer perversa. Ándale, esa. Vamos a arrancar. Esta no la va a conocer nadie, pero... Súbele. Van a ver. A esta también, súbele. A las dos voces, compadre. No sé si le quiera subir pa lo que está escuchando la gente, pero nosotros queremos escucharnos más, es todo. Por favor, ándale. Ah, ahora sí. Nos faltó el acordeón, compadre, pero... ¡Chinga su madre! Se le cayó un dedo anoche. La acordeón sí te la debo, güey, porque no tengo, güey. Sí, chinga. Yo... No hay quien la toque como quiera. Se la quería chingar a los cachorros ahora que vinieron. Pero pues, no vino don Juan Villarreal. Sí, señor, aquí no estuvieron, más, aquí estuvo Juan y Mico, don Juan y Mico, aquí estuvieron agarrando el pedito y echando rolitas. Oye, el lunes nos dejamos caer con don Juan. Tomamos sí. Como si nos odiáramos. No, pues, nos una chulada de viejón.
Le mando un fuerte abrazo, gran, a don Juan. Gran tipo, gran historia. ¿Ahorita podrías cantar una rolita de ellos o no? Claro, ¿sí? Hasta las tocan el acordeón. Este no digo, tienes acordeón, ¿verdad, Potro? No tengo, güey. Bueno, no me trajes a mí. No, pero aquí me sale con madre. Sí. Aquí le hago, sí, mira. Déjame, antes de que sigas diciendo mamadas, voy a aventarme la... vamos a cantar. Échale, chingazo. Ahí va, dice más o menos así. Hoy vuelves implorando arrepentida que perdone tu maldad y tu traición. No recuerdas que dejaste aquí en mi vida la más negra y despiadada decepción. Tú bien sabes que esa pena es tu castigo, que por bala el mismo cielo te mandó. Y a nada tienes que buscar conmigo. Has muerto para mí en el corazón. Déjame le tomar tequila. Se pone peor de lo que crees, ¿no? Te fuiste cuando yo más te quería. No supiste comprender mi corazón. Me dejaste con el alma destrozada y ahora quieres que te tenga compasión. Aléjate de mí, mujer perversa. No digas que yo fui tu adorador. Entiérrate en el fondo de la ausencia y yo amargamente tu dolor. Ay, güey. Con esta sí se antoja el tequila. Voy a agregar a mi playlist, está bien matona. Está bien mamadona. Autoría también de... No, sabrá Dios quién escribió eso. Pero la cantaba. Es más vieja que cagar de Aguilita. Esa es más vieja. Sí, que no. Eso es del año de allá. ¿De quién sabe de cuánto sea? La grabaron hace... Es más, todavía ni se andaban armando con lo de la independencia de México y de chingada. No, y ya existía esa rola. Esa pinche canción es viejísima. Creo que Miguel Hidalgo todavía ni nacía y ya. Estaba chiquillo. A la mamá de Miguel Hidalgo se la chingaron, la convencieron con esa rola. Además, para que veas cómo estaba. No, fíjate que esa está la versión con Javier Ríos. Cuando Javier Ríos tocaba con Luis y Julián en el acordeón, la grabaron. Ah, porque tú no sabes, pero yo te voy a contar. El primer disco de Luis y Julián lo grabó Lupe Tijerina en el acordeón. Ah, chingado. ¿Cómo no? Y luego se sale y hace Los Cadetes de Linares. Y en su y en suplente a Lupe Tijerina entra Javier Ríos. El de Los Invasores. Ajá, sí. Y graba 22 discos con Luis y Julián. 10 años, jaló. 10 años. Y luego se salió y hizo Los Invasores. Y entró la cagada de Carranco, decía mi abuelo. Ahora, por el lado de o sea, ustedes son por el lado de don Julián Garza. Sí. Por el lado de Luis, José Luis, ¿no? Se llamaba. Eran hermanos ellos también. José Luis Garza. Sí, sí, claro. Por el lado de José Luis, no hay músicos tampoco. No, pues a lo mejor sí hay músicos, pero no se dedicaron al medio. Porque nuestro primo Luisito también canta. Sí, el cabrón me lo encontré hace poquito, le mando un saludo a Luisito. Lo que pasa es que, digo, bueno, la pregunta es porque obviamente, no sé,
hablando de los cadetes de Linares, güey, no mames, hay 63 o 200 o 100, sabrá Dios cuántos haya. Y te fuiste cadetes bajito, de, cadetes de Linares, que los cadetes de Linares de Lupe Tejerina y los cadetes de Linares de los hijos de del vecino de Lupe Tejerina y los cadetes del primo de Rosendo Cantú. Hay unos güeyes que se llaman los cadetes de Linares del mero Guerrero. ¿Eh? Ah, del mero Guerrero. Sí, ¿cómo no? Michoacán y, Linares está para acá. Esos no son de Homero Guerrero, no, son del mero Guerrero. Y de todo. La chingada, de ¿no? Todo, más piratas imposible, güey. Pero bueno, en el lado de ustedes, de los Garza, o del lado de tanto de Don Luis, de Don José Luis, como de Julián, nada más ustedes están en el... Fuimos los únicos huevones. Sí. Ahora, ahí va la pregunta, güey. Ahora. Ya sé cuál bien. No, ahí va la pregunta. La familia es extensa, de don Julián, de Luis, de don José Luis y la chingada. No hay ahí el recelo de decir, están usando el nombre de mi papá, de mi tío. Necesitan brincarle acá. Compadre, lo que pasa es que no nosotros... No sean pendejos. Córtale ya, mi chavo, córtale. Otro, ¿cómo va la carne? Asómate. No, yo es que... digo... Pues sí, vamos a crear polémica. Nos habíamos preguntado. Y que suelten los putazos aquí a chingar a su madre. No. Digo, si se puede responder. No, claro. Obviamente lo pregunta uno con respeto, ¿va? Compadre, no hay problema porque la verdad es que la familia completa le da gusto que la gente siga sabiendo y escuchando la música. Ya. No hay borlo de... Oye, a lo mejor, mira, por ejemplo... Están lucrando del nombre de Luis y Julián. A lo mejor si hubiera más músicos, si estuviera a lo mejor un detalle. Sí, pues pero sí. Como la raza anda en su rollo y todo el mundo trae su onda, nosotros nos dedicamos a esto y no hay problema porque, al contrario, les da gusto que tenemos todavía en eso. Ahora, ahí te va la contra, ¿va? O sea, para todos los de la familia... El potro quiere ver sangre. No. Échale. Para toda la familia de los señores, o sea, esto no es así como que... De a gratis, ¿verdad? Ustedes acaban de ver el talento. Si no tuvieran el talento, no hubiera reventado como Luis y Julián Jr. De principio, o sea, sí nos dijeron. La voz está, güey. O sea, tú podrías decir que no, que es el pedo y que el cigarro. No, señor. O sea, habrá, no quiero decir quién, pero hay hijos de cantantes que no tienen la voz tan con tanta genética como ustedes. O sea, en realidad ustedes traen todo el pinche gen de don Julián Garza, ¿no? Entonces... Pues buen gusto, digo, porque unos cabrones dicen que no sabemos cantar. Estaban una vez unos pelados peleándose abajo del autobús de Luis y Julián. Y se bajó mi tío Mario. Eran Mario, Luis y Julián. Eran tres hermanos. Ay, ¿Mario qué hacía? No, mi tío Mario siempre andaba ahí con mi abuelo y con mi tío Luis, pero no hacía nada. No vas a agarrar el pedo. Era como el representante. Cantaba bien bonito. Mi tío Mario, pero mi tío iba a agarrar el pedo. Oye, un día estaban dos pelados peleándose. Cantaba más bonito, pero agarraba más el pedo más bonito. Y sí. Oye, se bajó el tío Mario a echar chingazos. A la chingada. Y sale mi abuelo. Oye, Julián. Digo, oye, Mario, ¿por qué te estás peleando? Es que estos dijeron que Luis y Julián no sabían cantar. Por eso, ¿y cuándo te lo sacabas? Vente para acá, no te estés peleando, vente a agarrar el pedo. Bueno, y muchos dicen, oye, no sabe cantar. Pues no sabemos, pero pues ahí le andamos pegando al pendejo y... Digo, a la gente, no, hay unos no que sí les gusta, nada. Otros que no les gusta, pero... Oye, Potro, y ahora, por ejemplo, acabamos de sacar música nueva, material nuevo. Y la raza, oye, qué chingada más. Primero subimos música de Luis y Julián y la raza de volada. Oye, es que, puro ¿por qué chingada? No, espérate, dicen, oye... Es que saca tu propio estilo, chingada madre, se están copiando y la chingada. Ah, bueno, sacamos música nueva, ya desmadraron la música, ¿por qué no canta lo de sus abuelos? A nadie le da gusto, Potro. Toda la raza tiene su punto de vista. Contreras esos güeyes. Sí, no, Dios los tenga sentados allá en la punta de donde te digo. Sí, hombre. No, que vayan y chinguen a su madre. Es que a la raza no le vas a dar gusto, era lo que decía jamás, mi abuelo. Jamás, güey, jamás. Unos opinan una cosa, otros opinan otra. Yo ya, échale, ahí está, ontá mi vieja, allá atrás. Nomás cierra la puerta porque mi vieja es muy fisgona. Sí, le da mucho por voltear así como que le están robando. Serio, Potro, serio, güey. ¿Qué va a pensar la gente, hombre? Deja tú que lo vea, güey. Que compare ese pinche pedo. Ahí donde compara, ahí voy a perder, güey. Porque este está muy grandote, me va a chingar por dos cuartas. Pero bueno. Valió mal. Oye, pero bueno, y este pedo fue nato, empezaron a tomar clases de... No, fíjate que yo te voy a decir algo, de Potro. De música. Hay gente que se le da muy natural, hay gente que
Son genios musicales de plano, de cero. Pero yo me enseñé en YouTube, tú, potro, la neta, yo cuando estaba morro agarré la guitarra, me enseñé en YouTube y lo que pude aprender y ya de ahí le empecé a dar solito. Así, compadre, así sí, de plano. Sí, compadre, muchas razas he enseñado en YouTube, muchas razas y... Es que tú en YouTube encuentras lo que sea, cuando yo estaba dicen morro... Dicen que en YouTube, si tú le buscas, puedes volar hasta un helicóptero. Compadre, pues sí. Eso dicen. Hay todo ahí. ¿Quién sabe? Yo al chile, yo todas las pinches recetas que hago aquí, que no, que ponle esto y qué tal. Yo de YouTube, güey. ¿La neta? Yo no he estudiado nada de cocina. Mamá me enseñó algunas cosas y la chingada y me le pegaba ahí cuando cocinaba. Pero pues mamá no hacía nada en la parrilla, ¿va? O sea, esto fue puras cosas que ve uno en YouTube, ¿verdad? Oye, güey, esta cagada de mi carnal es bien perro para cocinar. Un día deberías de ir a un careo, la chingada. Ah, pues, sí, compadre. No, neta. Este güey cocina mejor de lo que canta, compadre, la neta. Porque está meando, culero. No, me oye la cagada. ¿Me viste, güey? Me vale. Güey. Neta, cocina bien perro. Este güey hace un chicharroncito en salsa verde bien, mamalón. No, oye. Se avienta, se me hace que el martes que vayamos a montar, ya todos los martes ya estoy ocupado, mi amor. Porque voy a ir a montar con estos pendejos. Y Espérate, potro. No, ya nos llevamos así. No, con los pendejos que van ustedes. No. Tú. Es el pinche tequila que me avalentona, güey. Si ya los vi. Estás agarrando huevos prestados tú. Si ya los vi que están muy grandotes, ¿para qué chingados me meto en camisa de 11 varas? Y eso que ahora no nos pusimos tacones. Si vieras qué bien me está cayendo esta madre. Oye, échame uno, mi pinche madre, güey. No, hombre. Despacito, porque luego no cantamos ni madre. No, hombre, qué cosa. Güey, dile a los de las cámaras que le corten cuando crean prudente, porque ya está valiendo ver este pedo. No, compadre. Pasa una cervecita tú, potro, por favor. Claro, es que traigo el bajo. Claro, si no, yo la agarraba. No, oye, excelente servicio esta mamada, ¿Sí o no? Sí, excelente servicio. Esta es una gran idea, es una gran idea. Güey, arráncala y pónsela a la troca. El arquitecto y el diseñador que dice, la querían poner allá. Dije, no. Dile, me vale madre. Le dije, aquí ¿qué andas haciendo? Le dije, la quiero aquí. 5 puntos para Gryffindor, al chile. De la huevo. Está con más. Aquí, la quiero aquí para que estos vatos no anden con que pásame una cheve. Que la poema de amor. Poema de amor. Ese es del primer disco. ¿De ustedes o de...? De mi abuelo. En el 72. Del 72. ¿Un pedacito? Sí, me voy a acordar. ¿Cómo empieza? Un pedacito, porque todavía no va a salir. Sí, no, sí salí, no. ¿Poema de amor? Sí, no, es de mi tío Panchito. ¿Eh? No, ¿tú crees? ¿Un pedacito? No. No la grabamos. Ah, sí la grabamos, no. Aborten la misión. Pida otra, güey. Esa sí está grabada. Hay un tema. Unos pedidos. Unos pedidos. Es que esa nos gustaba tanto. Entonces, que la... No, ni nos gusta tanto esa. No nos gusta tanto. No. Pidan otra mamada. Hay otra, la de tus desprecios. ¿Órale? Es que están pidiendo puras dolidas, pero es para lo que anda. No, pero ha hecho un corrido mejor. Digo, ya echamos un amor o un corrido. Un corrido, sí. Entonces, ¿para qué preguntas? Hubieras cantado lo que quisieras. Bueno, pues entonces vamos a cantar. ¿Cuál estará buena tú? Oye, le bajaste aquí, ¿verdad, primo? Sí, le bajaste, no seas cabrón. Cuando cantemos, le subes y cuando dejamos de cantar, le bajas, compadre, por favor. ¿Cuál quieres? Un corrido. Pero uno conocido. Ahora sí suena la bocina. Dale. Chécale ahí las opciones para que me den ideas porque ando medio sabroso. Para darle suelo a la gente, Juan. Ándale. Esta es la única bien conocida que vamos a cantar, compadre. Para que no esté chingando la raza que está de pedicho. Jefe de nuevo Laredo, de pronto se le olvidó que andábamos de pateros hace tiempo usted y yo, ganándonos el dinero, traicionando a la nación. Hoy porque trae uniforme, también la ley en sus manos, se olvida que soy el hombre que una vez le dio la mano cuando la lancha en que andaba se volcó y se anda ahogando. No me recuerde el pasado, ya tengo mucho dinero, ni me importa el
acabando. Ahora tengo muy buen puesto, te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto. Sabes que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente. Con morir me había soñado, en las manos de un valiente. Hice ganar otro grado, que luciera ante su gente. A su pistola echó mano, matándolo a sangre fría. Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía como que se estaba riendo de lo que nunca creía. Luego que ya lo mató, se quedó muy pensativo y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro. ¿Para qué quiero la vida si he matado a un gran amigo? Ay, güey. Con esas, con esas agarras el pedo, machi. Yo estoy por cortar ya, güey. Porque ya, ya me quiero mamar, güey, a la chingada, cantar y que valga madre este pedo. Sírvele. A la madre, ¿ahora cuál micrófono uso? Sírvele parejo. No, ya. Y al está, que vaya pasando también, dale. ¿Ese, el de mano? Ah, bueno. Oye, puros pinches corridos, pero de los de. ¿Ese cuántos años tendrá, carnal? No, dicen que lo escribió un viejo de Guadalupe. Que todavía se siente en la mecedora. Afuera de su casa. Pero sabrá Dios, ¿cómo se llamaba el vato? Se apellidaba Martínez, pero no me acuerdo. Ahora, ¿recuerdan el tema de cuando su abuelo se fue? Vaya, el desmadre que se hizo. No, hombre, cállate, fue un pedón, cállate. Déjame, te lo voy a platicar así. A ver. Ahí te va. Oye, pues fallece el abuelo. Hijo, se hace el desmadre, ¿verdad? Y mucha gente y todo. Creo que fue de un pedo pulmonar. Sí, tenía cáncer en los pulmones. Es que fumaba desde los 7 años. Nomás fumó 70, pues imagínate. Yo también, yo fumo también desde hace un chingo y la gente me dice, ya no fumo, me se la chingan. Pero yo soy de la idea de que yo tengo que entregar el mueble allá arriba, bien puteado, güey. Te vas a interesar en pintura. Imagínate que llegues allá arriba y Diosito te llega. Bien cuidadito. No fumé. No comía, no me drogué. No, espérate, güey. Ese pedo no, güey. Por eso. Pero bueno, vamos a decir que los que se drogan, ¿verdad? Oye, no fumé, no cogí, no hice esto, no. Te va a decir Diosito, pendejo. Regrésate. Pues, si te di 40 y tantos años, 50 y tantos, 60, 70, 80 años, pues no era sé. ¿Era para que la cagaras? Era para que putearas el mueble, para que llegaras con el carro hecho garras, güey. Con el puro volante. Ahí está, puro volante. Que llegues con el pinche carro así, puros pellejos. Ahí está, güey. Te lo entrego. Lo viví, sí, lo disfruté, me hice garras, güey. Pero esos vatos que, no, y que cuídate, y que es puro complementos alimenticios, y que, como quieres, se van a morir. Hay que cagarla, potro, en la vida. ¡A huevo, hay que cagarla! ¡Ay, huevo! Me caes bien, potro. Pero bueno, yo digo, pero bueno, al final de cuentas, que su abuelo haya fumado desde los 7 años, no pasa nada, nos seguimos acordando de él, seguimos agarrando el pedito con rolas de él, hizo una, pues una leyenda. Sí, es una trayectoria muy larga. Una trayectoria muy cabrona. O sea, yo al final de cuentas, sabes, y todo México, güey, y toda, no sé, parte de Estados Unidos, oír o nombrar a Luis y Julián, saben de qué estamos hablando. Fuimos a Cuba una vez. Bueno, pero estamos hablando del... Ahí te va. Iba caminando en la playa y se me acerca un cabrón con un acordeón. Y dice, me cerró las tuyas. Le dice, ¿eran de mi abuelo? Dijo, no, me sé de los dos. A ver, empiézale. Oye, se sabía todas las de Luis y Julián. Pero más, se sabía un chingo. Y se sabía de nosotros también. Oye, le dije, ¿cuánto cobras? No me acuerdo cuánto me cobró. Como 300 cooks, allá son cooks. Le dije, ¿cooks? Sí, cooks. ¿Qué es eso? Cambio único de Cuba. ¡Vamos, cabrón!
¿En serio? Sí, vale, un dólar 20 es igual a un cook. O sea, es más caro el cook que el dólar. Oye, le dije, 300 cooks. ¿Cómo se llama cook? Le dije, en billetes... Es la pinche moneda del cook. Soy muy apestoso, ese pinche... En billetes de 500, ¿cuánto es? No, está bien. A ver, súbete al carro, ahora, súbete. Súbete al carro. Te mando disecar, pues, pinche madre. Oye, así subió conmigo y no cabía. Y le dije, bueno, agarra un taxi. Y ahí se va. Y vamos cuidando el taxi. Allá en Cuba, pues, escuchan pura cumbia y eso. Y lo subí al vato. Le dije, súbete, súbete. Y ya... Oye, lo tuvimos tocando 3 días ahí en la casa, pero no seguidos, ¿verdad? O sea, oye, un día y otro día le hablábamos, no había nada. Le daban de comer de vez en sí, cuando. Sí, vente, compadre, vente, otra vez, y otra vez, y el vato iba todos los días, puras norteñas sabía. Y esa vez iba a Don Eliseo. ¿Cubano? Sí, iba a Don Eliseo Robles con nosotros, y sabía de Don Eliseo y de todo, y el vato cantaba. Ahí tenemos fotos en el Facebook, ahorita te las voy a enseñar. Bueno, se muere el abuelo, fallece, y el duelo y todo ese pedo pasa, y me habla Tomás Valdés a la casa. Es tu casa. Ajá. Suena el teléfono, todavía era de los de antes. Y bueno, habla Tomás Valdés. Dijo, le vamos a hacer una. Un homenaje. Una entrega de un premio a tu abuelo que se lo íbamos a entregar en vida, pero era el 19 de agosto. Y pues acaba de fallecer. Dijo, no habrá manera quién lo reclame. Yo, Tomás. Ah, muy bien. Le dije, y tengo un grupo. Y tocamos. Ah, dijo, pues para que se vengan a echar 3 rolas, va a ser un festival. Vamos a entregar varios reconocimientos y uno es para tu abuelo. Ya está, Tomás. Ahí nos vemos. ¿Cuándo es? El 19 de agosto. ¿Dónde? En la plaza ahí, en la... ¿Cómo se llama? En el teatro. En el teatro de la ciudad. De la ciudad de aquí de Monterrey. Ahí te veo, Tomás. 3 rolas. Ya está. Le cuelgo y voy corriendo con este. Le acabo de cagar. ¿Qué hiciste? Le dije a Tomás Valdés que teníamos un grupo y que íbamos a recibir un premio y íbamos a tocar 3 rolas. Pero tú no sabes cantar. Pues tenemos un mes para chingar. Para aprender. Pero al Chile, si no es por eso, no hubiéramos empezado. No hubiéramos hecho nada. Exacto. No, y nos pusieron. Entonces ustedes dicen prácticamente que empezaron en la muerte de en la mera muerte, compadre. Y yo dije, ¿sabes qué? Andando la carreta se acomodan los aguacates. Vamos a darle, a chingar su madre. O sea, no sabíamos mucho, pero le atoramos. Pensarla, ¿de qué sirve? Vámonos en caliente. No, este sí la pensó. El que no la pensé fui yo. Yo me aventé. No, este sí no la pensó, pero ni madre. Este todavía lo batallé para que saliera de la escuela. O sea, tú ahí cuando le dijiste... Yo no sabía cantar. Tengo un grupo y no teníamos nada. Nada. No teníamos ni ropa para ir el día que fuimos. Le dije a este, ¿qué nos vamos a poner? Pero fíjate, güey. Haz de cuenta que me estoy viendo. Porque el día que me invitaron a mí a trabajar a un bar. Y me dijeron, sí, vente a trabajar a un bar. Y vas a dar un show y la chingada. Yo no tenía, me pidieron un DJ, yo no tenía un DJ, o sea, me aventé como el Borras, güey, y eso está chido, güey, eso está ¿Pegaste como Lupe el de Bronco? ¿Pegaste con todo? A huevo, porque lo haces con todo el corazón, lo haces con ganas de, y la gente, digo, todo detalles. El mundo se queja y todo el mundo te critica, chinguen a su madre, pero pues bueno, uno lo hace porque le gusta y porque pues es lo tuyo, ¿eh? Claro. Yo a este lo saqué de la escuela. Estaba estudiando ingeniero en aeronáutica. ¡Vamos, cabrón! Oh, no, diseño y construcción de aeronaves. Le dije, ¿y de qué vas a jalar? ¿No te va a hablar la NASA? ¿No te va a hablar la NASA? Iba a puros aviones de papel. Sí. Ni que fuera el perro que habla, ¿sí te sabes ese chiste? Ah, pues sí, es el mero yo, güey. Ah, por eso te pregunto que no, si te no, lo sabes. Ni que fuera el perro. Ya sé, pues ni que fuera el perro este. Ni que este fuera el perro. Pinche perro, la verdad. Oye, le dije, tú no eres el perro que le van a hablar los de la NASA, güey. Le dije, salte de esa chingadera, vamos de cantante. Sí, güey, la andabas cagando. Al chile, oye, la andabas cagando. No. Y la verdad, compadre, a mí me gustaba, me apasiona a mí todo ese rollo del estudio y la escuela, pero yo dije, aquí está el pedo. La escuela no se va a ir. Dije, total, si fracasamos, pues yo me devuelvo. Pero, pues la cosa empezó a marchar. A la gente le gustó, compadre, y nos ganchamos. ¿Y quién es más borracho de los dos? ¿Por qué este tiene más cara borracho? No, me compare. Al chile. Estoy tomando porque estoy bien a gusto y estoy a toda madre. Pero yo, oye, casi no pisteo, compadre. No, y neta, hay una amiga de la facultad, que no quiero decir el nombre, porque se va a encabronar Diana. Ah. Suéltalo, compadre, suéltalo. Que venías, dijo, ay, mira, y hasta hizo tu close-up, güey. No seas mamón, compadre. Dijo, quiero ir, porque mira, el barboncito ese. Ahorita gusta. Hablamos de fuera de cámaras, compadre, porque me van a poner una chinga. ¿Tienes novia, güey? Sí, tengo novia. El video que acabamos de sacar, aparece cargando a la muchacha. Se me vino una bronca, compadre. Estábamos en el rancho,
Y todavía no salía. Échale, comadre. Todavía no salía el video. Y se lo pongo a la familia. Y la muchacha de este que lo ve. No, le dije, tú no lo puedes ver. El problema es que no entiende que es trabajo, compadre. No entiende que es trabajo. Yo también quisiera hacer videos de mis chistes. El bate se le hacía poquito para golpearlo. Compadre, es que no entiende. No, bueno, el de la gorda fitness, no, ese no hago video, güey. Porque no, imagínate conseguir una gorda. No, o sea. Ay, yo tengo olvidado la gorda. No. ¿Eh? El de la búlgara. Mira, ya está, ya está saliendo la bronca ya, compadre. Ya te están embrujando. No, el de la búlgara no, güey, porque le hacen. Llama. No. Ese no vamos a hacer video. Porque no quiero que me vayan a. No, pues imagínate, como dices tú, 30 y tantos años cuidándolo. Cuidándolo, y luego para que te lo desmadren en un ratito. ¿Dónde se ha visto? ¿Qué andas haciendo, criatura? No, compadre. Pero la verdad es que. O sea, a lo mejor las muchachas piensan, no, es que este cabrón ahorita se la llevó. Espérate, está una cámara aquí, otra acá, una luz acá, y está el director. Güey, otra vez porque lo hiciste mal. Y uno está haciendo las cosas bien, ¿sí me explico? No funciona así. Y la cara adrede en los besos. Esa es otra historia. Pero eso no los pasas. No, eso no. Le dice al director, córtalos. Porque ahora grabamos uno que se llama El Cemental. Que de hecho yo no soy autor. Mandaste, pendejo, ¿cómo se llama? Ah, de este lado. ¿De este lado? Sí, güey, está con madre. No. Y se ve el pinche Tecatal en la mesa. Si no lo han visto, vayan a ver el video en todas las plataformas. Ahorita la vamos a cantar, pero en un ratito YouTube más. También, ¿cómo se llama? De este lado. De este lado, de este lado. De este lado, búsquenla. Está muy buena la rola. Y es lo más nuevo que traemos para que la raza vaya. Y se ve que agarraron un pedito bien sabrosón. Era a las 4 de la mañana cuando lo estábamos grabando. No, o sea, no. Y empecé a como. O sea, empezaron a las 4 de la mañana. A las 9 de la mañana empecé y a las 4 llevamos bien pedos. No vayan a querer ahorita grabar un video, güey. Porque este pedo se cierra a las 11:30, 12. Compadre, no nos hubieras invitado, güey. ¿Para qué nos hablas, compadre? No seas mamón. No, compadre. Esta es su casa, güey. Aquí nos podemos. De hecho, estoy viendo que aquí ya le está faltando, hombre. Vayan a traer más. ¿Qué pasa, güey? No vaya a valer. O que a poco mide 2 metros para abajo esta chingadera. Está el pinche trompo, esa madre. Muy bien. Muy bien. Hay 2X, hay Miller, güey. Bueno, hay agua para que la no cura. Falte cagada porque nos vamos a otra piquera y esta le prendemos lumbre, compadre. Yo me tomo un 24 para almorzar. A la madre. Sea, no, se me hace que yo. Cabrón. Entonces ya le voy a bajar al pedo. Bueno. Y para dejarle cervezas a esos pendejos porque. Sí, está. Está muy lejos el Oxxo, qué ese onda. Ese pinche sonido me provoca a mí algo. Te pone la piel chinita, compadre. Sí, me pone. Te da calosfríos. ¿Cómo le pondrás la piel a los chinos? ¿Se la pondrá mexicanita? Esos güey le han de tomar, sí. No, son un chingo, no creo que. Oye, van y compran una coca. Oiga, pero se la tienen que compartir como a 5 cabrones. Tómensela entre 5 para que alcancen todos. Para que alcancen todos. Esos güey son un chingo. No, pero fíjate, yo siempre he dicho ese pedo. Nosotros vemos a los chinos todos iguales. Se me hace que esos putos a nosotros nos ven todos iguales también, güey. La carne, güey. No, ya está. Va a valer madre la pinche carne. Ya está de lado, güey. Ah, muy bien. Cierra tu chingadera. Ya está en fuego indirecto. Ya se está cociendo a puro pinche convección ahí inversa. Y acá ya está el side. Mira. Oye, compadre, ese término. ¿A qué escuela fuiste, güey? Ya están con madre, güey. De seguro, mi compadre. No, es que es de ojo de color y bueno, no. No puede ser de escuela de gobierno. O si fuiste de escuela de gobierno, güey. Jamás, güey. ¿Qué pasó? No. ¿Qué colegio? ¿Qué es la convección inversa esa que por qué? No, yo sí fui a la escuela y no me acuerdo que me dijeran eso. Yo soy de escuela de paga, güey. ¿Qué pasó? Mira. ¿Vas por Gonzalitos? Órale. ¿De Calzada del Valle para dónde? De Calzada del Valle para abajo. Para la izquierda. De la Diana para abajo. Para la Diana para abajo, ya. Está el McDonald's, del lado izquierdo. Sí. Allá. Enfrente está el Centro Universitario Franco-Mexicano de Monterrey. Alias CUM. Ah, sí, muy bien. Ahí estudié yo. No, madre. Ahí nomás, para que veas. Ahí te enseñaron la convección inversa. La convección y todo ese pinche. Compadre, ¿de qué sirvió? Aquí estamos de peda, valiendo. Estamos en el pedo, valiendo madre, compadre. Chingada madre. Ay, güey. Qué lindo pedito estoy agarrando yo. Oye, tan lindo que es el pedo y tan mal prestigiado que estaba. ¿Por qué, güey? No sé. Luego vas a agarrar el pedo y empieza la vieja. Ahí vas otra vez a tomar. Ahí vas a tomar. Una vez le dije, no voy a tomar. Le dije, nomás me voy a ir a divertir, voy y vengo. No, siempre vienes bien mamado. Pues me fui, sí, regresé bien mamado. Ahí, me echaste la sal, le dije. ¿Tú me echaste la sal? Yo no iba a tomar. Vieja malvibrosa. ¿Me salaste? Yo te dije que iba a agarrar. Y me dijiste que iba a regresar. ¿Me salaste? ¿Quién te manda? Oye,
Yo traía un pinche chiste, güey. Ya ni me acuerdo qué. Potro, no te has echado un pinche chiste en todo lo que va de la noche. Yo tengo unos bien buenos, güey. Yo tengo unos bien buenos. Ahí está. Ya ni me acuerdo, dígame. Mira, va a sacar el tumbaborro. Yo se lo traigo a mi amor. Nada, patrón. Te hubieras venido preparado, cabrón. Este es muy bueno. Había un cabrón que llegó al dentista, güey. Y llegó con la pinche muela así. Inflamado el pinche cachete. Estos cachetes no están inflamados. Así estoy yo. Ya. No vayan a pensar que es así de. Puta madre, trae todos los efectos el potro. No. Así soy yo, de quijada ancha. Así son los de Santiago, compadre. A huevo. ¿Eh? Oye, papá la grande. Llegó el vato así con el pinche bolón, así con madre. Joder, no está un pinche bolón aquí. Me está llevando la garra. Traigo un problema aquí, me está llevando la chingada. Ya no puedo ver porque me duele un putazo. Me duele un putazo de la chingada. Y el dentista, a ver, primero que nada vamos a ver qué pedo. Donde le abre así, a la puta madre, le dio el tufazo con madre. Le bufaba el tragamaíz. Dijo, oiga, ¿tiene usted un puente, verdad? Dijo, sí, tengo un puente. Dijo, pues se me hace que está un pelado abajo del puente cagando porque... Porque huele bien. Por tabales. Espérate. Ahí se acabó. No. Ah, sí. Primero fue la madreada del vato. Dice, hombre, te parece que tienes un vato abajo del puente cagando porque huele de la chingada. Oye, le empezó a ver así el pedo. Dijo, la madre. Dijo, no, se me hace que esa muela le vamos a tener que hacer una extracción. ¿Es una qué? Una extracción. ¿Y qué es eso, pedo de extracción? Y la vamos a tener que sacar. Dijo, no, ¿cómo la vas a sacar? Se va a sacar el pinche hueco. No, le vamos a poner algo ahí. Dijo, ah, su puta madre. Dijo, bueno, pues, sáquemela, ni pedo. Dijo, bueno, mire, le vamos a poner esta inyección. Y sacó la... No. Mi inyección no, porque a mí las inyecciones siempre me punza así. Me da mucho miedo ese pedo de las inyecciones. ¿Cómo? ¿No quiere inyección? No puedo con inyección. Me da miedo. Dijo, puta madre, dijo. Bueno, pues, le vamos a poner una mascarilla aquí con un pinche gas que le va a entrar y lo va a dormir para poder yo trabajar. No. No, no, nada de mascarillas y ese pedo porque me da claustrofobia. A mí ese pedo de... Me siento que me ahogo y la chingada, y no quiero nada de... la puta madre. Dijo, bueno, pues si no podemos hacer inyecciones ni mascarilla. Dijo, bueno, pues tomas esta pastilla. No, se le sacó un Viagra, güey. La madre. Dijo, tomas esta pastilla. Dijo, oiga, no mames. ¿Esta pastilla es un Viagra? Dijo, sí, para que... Para que tenga de dónde agarrarse ahorita que se la saque. Ahorita que se la saque sin anestesia. Te has mamado, potro. Iba a ser así, pescado. Perdón, no perdón. Te has mamado, potro. Gracias, mamón. Pero ya ando pedo, güey. Ya vale, pedo. Ahorita vamos a... Es que me están cayendo toda madre, güey. Pocas veces me he puesto peditos así sabrosones. Y ahorita vamos a cantar un... Canten una. Oye, que me sepa y todo su pinche madre. Que cuente un chiste este. Cantan pura rola sacada de año. Potro, no seas miedoso, que te haga la lucha. Que se eche un chiste este. Échate un chiste, güey. Uno, pero bueno, más o menos. No, más o menos, puede ser el que quieras. Uno repetido, uno. Sí, porque si es muy bueno, me opacas. No, quisiera opacar. Seas colo, bicho. No seas colo. Estaba un pelado, ¿verdad? Bien viejito el señor. ¿Como Pilo? No, más viejito. Ah, más viejito. Sí, ya estaba muy jodido. Más jodido que Pilo. Oye, y estaba la viejita igual de jodida. Y luego, pues estaba el viejito ya bien madreado. Y va la señora, viejo, ¿qué tienes? Ya me voy a morir. No, espérate, viejo. Y se lo agarra y se lo echa al espinazo. Y se lo lleva, pues, estaban en un pueblo y se lo lleva para la ciudad. Y se lo cuesta al doctor. Dijo, doctor, mi viejo se está muriendo. A ver, señora, déjeme lo reviso.
Ah, lo rehice, la matelengua, le checa acá el culito y todo, dijo. Ah, me no trae nada, no trae nada, dijo. Le va a dar esta pastilla en la mañana y esta pastilla en la noche. Por 3 días, esta pastilla en la mañana, esta en la noche, 3 días. Si ve que no se aliviana, le toma la temperatura, aquí está el termómetro. Y le da esta, si ve que no se aliviana, los 3 días. No, ya está, se le llevó la viejita, ahí la cuesta otra vez en la mera cama. Y le da las pastillas en la mañana, en la noche, los 3 días, y lo veía igual de jodido. Viejo, pues ponte de lado, te voy a medir la temperatura. Acá el termómetro, la viejita hasta lo chupó, lo vio. Hazte para allá, viejo, y bofo, se lo deja ahí. Por el no me niegues. Por el mero anís. Vámonos, 5 minutos contando la viejita, dijo. Ahí te voy, viejo, va para afuera. El viejito, vieja. Pachado, bicho. Cállate, su puta madre. Ni sacudiéndolo lo demás. Oye, como el viejito que se lo estaba llevando la chingada, güey. Ya se estaba muriendo, güey. Y la señora pues estaba ya nomás esperando el momento y la chingada. Y cómo, y llegaba y le daba vueltas. ¿Cómo te sientes? Ay, ay, voy. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y la viejita nomás me dijo, hijo de su pinche madre, no se muere este cabrón. Y ahí estaba y le daba vueltas. ¿Cómo vas? Ahí voy, ahí voy. Oye, pues total 3-4 días en agonía. Y de repente, güey, tuvo un día lúcido, güey, que le dio así como que vida, güey. Eso dicen la gente de antes, decía que ya cuando te iba a llevar la chingada, un día antes, tenías un momento bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Y este güey se levantó, güey. Empezó a caminar el viejito. Dijo, ah, chingada, ya me siento bien. Y olió, dijo, ah, chingada, huele a tamales. Y de Teresita. Dijo, ah, su puta madre, huele a tamales. Y ya como pudo, bajó las pinches escaleras. Y ahí va, güey, el viejito y la chingada. Porque sí tuvo un momento lúcido y... pero todavía estaba jodido, güey. Ya eran 89 años, ¿verdad? Y bajó el viejito así, ¿no? Y, oye, llegó hasta la cocina y estaba, hombre, la pinche vaporera de este tamaño, güey. Hasta el tronco de tamales, güey. Así salía el vaporcito con madre y el olorcito con... ya sabes, tú, como güey, sí, ese pedo. Llegó y lo destapó el viejón así y agarró las pinzas. Y salió la viejita y dijo, ¡ey, te, deja ahí, cabrón! ¿Qué pasó? Dijo, son para tu velorio de mañana. Ya no se ha muerto. No agarres ni uno, hijo de tu pinche. Me los vas a descontar, hijo de chingada. Chingada madre, es que así pasa, güey, cuando sucede. Oye, estaba un pelado fumando. Fume y fume el güey. Y aventó un pinche cigarro y pues no agarró tantita hierba y se hizo el pedo. Hombre, el macale. El McAllen, oye, el humaderal, güey, y el la quemazón. Y llegaron los bomberos de McAllen. Oye, no daban abasto, compadre. Con la manguera así, y le echaban agua y no apagaban el fuego. A la madre. Y que se les sacaba la pinche pipa. Échame tantito aquí, porque... Échame tantito por aquello del fuego. Sí, no, oye, y el pinche Yamalali, no daban abasto. Pare, se les acabó el camión de agua. A los bomberos de McAllen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice, le marcan al alcalde, oiga, ¿qué hacemos? Háblenle a los bomberos de Reynosa. Oh, pero no tienen visa, ¿cómo los dejamos? Déjalos pasar, que vengan a pagar esto, esos mexicanos son mis chicones. Hoy van los pinches bomberos de Reynosa, el camión, mira, nomás traía 2 velocidades, quinta y reversa. Vamos, cabrón. Arrancaba en quinta el camión. Pichos más, vamos. Cruzan el puente ni se preguntaron, pasaron y el pinche sheriff al migración le volando la pinche gorrita. Donde pasó el pinche camión. Dijo, pásale. Hecho madre. Oye, llegan, estaban la pinche llamas así hasta el mero centro. ¡Del fuego! Sacan la mujer y lo apagan. ¡Y lo apagan! Desde la raíz. ¡Desde adentro! ¡Hijo de su pinche madre! Oye, esos son bomberos de Reynosa. Oye, se bajan bien jodidos, bien quemados. Con el alcalde y el alcalde con la llave de la ciudad. Y un chequezón. Por $500,000. Y se lo entrega a los bomberos. Dijo, oiga, les da una entrega a la llave de la ciudad para apagar el fuego. Dijo, y este cheque por $500,000. Oh, muchas gracias. Dijo, ¿qué van a hacer con el dinero?
Pues lo primero que vamos a hacer es arreglarle los frenos al camión, porque no tengo derecho. No lo he parado. Sí. Para arrancar. Lo primero barato, ya después si me sobra algo bueno, pero lo primero son las balatas. Ahorita que dices McAllen, andaba un pinche pelado en un baile de McAllen, güey. Estaban tocando, pues, ¿quién te gusta? Luis y Julián Junior. Y estaban en el pinche bailongo con madre, güey. Y el vato no había bailado, güey. Andaba viendo a las muchachas y chingada madre, dijo. Están muy apretadas estas viejas y la chingada. Y llegó con una vieja y le dice, ¿bailamos, señorita? Dijo, no, es que, chinga, me da mucha pena, pero no, es que yo soy de Dona. Dijo, ¿de Dona, Texas? Dijo, no, de Dona de las patas, me aprietan las botas. No, es para darle para el camión a este. De Dona de las patas. Dale 20 pesos para que se vaya. De Dona de las patas. Me aprietan las botas, ya madre. Ay, no, güey. Oye, Una rolita. Ya nos vamos. Ya, espérate, ¿a dónde vas tú? Cálmate. Espérate, güey. Este pedo trae sigue, prisa, güey. Cállate. Oye, ¿a poco ya nos vamos, compadre? No. ¿Te cobran el internet? ¿Se te está acabando? Wey, nah, ¿para pasarte hacemos, con el saldo? ¿Te hacemos una transferencia, mira, o qué onda? Si te quieres ir, vete, Fer. No hay pedo. Nosotros estamos agarrando compadre, el pedo con madre. Vamos, eso es otro pedo. Eso es todo pero el tiempo. Ya que nos vayamos, no. Que vayan a los bailes, dile que vayan a los bailes. Momento. Lo que sí les voy a decir a toda la raza es que el término de los pinches... De la barbacoa, dices tú. Porterhouse que estoy haciendo. Ahorita te voy a decir por qué se llama Porterhouse, compadre. Porque ahorita sí, no compadre. Sabía, sí. No, la andaba cagando. Bueno, sí, pero ahorita te voy a instruir. Que... Bueno, el término del Porterhouse, ahorita, al punto, está con madre, ¿verdad? Al punto es cuando está rojo a la mitad y cocido por fuera. Es correcto. Pero, si usted quiere que nosotros sigamos en el pedo, este pedo se va a seguir cociendo, obviamente. Déjalo ahí. No vamos a sacar un pedazo. Uno es más de líquidos. Comer un pedazo y... Ahorita gracias, es el momento en que usted tiene que sacar el porter del gracias. Asador, partirlo, echarse un taco. Después de 2 horas. A nosotros nos vale madre. Compadre, el pedo es que luego como y me da sueño. El punto y el término del Porterhouse y de la pinche salsa acá que tenemos con salchicha, güey. Que es un side, que vale madre. Pero al final de cuentas, usted, si usted en este momento quiere servir, ya es el momento. Pero nosotros no queremos servir, queremos seguir en el pedo y queremos seguir cantando. Entonces, no, vamos a mamar. Pero si usted quisiera, mire, voltea, compare, apúntale aquí. No, está en el celular, espérate, déjalo que cabe. Está mandándole salud. Ah, le está mandando saludos a la gente. Mira, aquí está. Este es el punto ya de la salchichita con salsa. Esta, así lo vas a servir al lado del porter para que la gente taquee o quiera así a pie o la chingada, no sé. Pero es una salchicha polaca y un paquete de salchicha para asar con salsa, tantita cebolla, manteca de puerco, ya saben. Y allá atrás están los frijoles. Pero como ahorita no traemos hambre al chile. Espérate para las 4 de la mañana, güey. Todos estamos cantando, estamos pasándola a toda madre. Si se nos pasa el término del porter, a usted que le valga madre. Ahorita es el momento de sacarlo y sacarlo así en su jugo y todo el pedo. Pero como a nosotros nos vale madre, vamos a seguir cantando. Oye, es que... ¿Qué rolita vamos a cantar? Falta el tragón, compadre. Es que nosotros somos los pedotes. Falta el tragón, el que está arriba de la cazuela. Oye, compuse una canción así que se llama Los Borrachos de la Peda. Ah, no, me todo me... el cabrón que te encuentras en una peda. Dale, ¿qué todo. Vale? Oye, no... Nos sí, falta no. El dragón con una de harina en mano. Sobre el asador se deja ir el marrano. Que se ponga vivo porque si se cae al caso, vamos mira. A tragar chicharrones todo el año. Mira, hijo de su pinche madre. No, compadre, esta rola todavía no sale. Le falta para salir, pero ahí la van a escuchar. Échale, ya andas bien mamadito, ¿verdad tú? Yo ando a toda madre. Es más, le van a pagar al pinche teléfono ese y yo voy a seguir mamando. Ya andas mamadito. Toda mal, ¿eh? Mira, ahí viene la rachera. Este es para los de la producción, porque no sí. Creo que alcance de los bueno, el Porterhouse, compadre, se llama Porterhouse. Aprovechando de la
lumbre, voy a echar esta rachera ahí. Eso, compadre. No le echaste ni sal, te vale madre. ¿Cómo no te la vas a tragar tú? No, sí le voy a echar, güey. Espérate, pues si no traigo el, la pinche sal mágica esta. Ah, sí, la de... Oye, ¿por qué se llama Porterhouse? Es el mismo corte que el tibón, compadre. Viene el furlón del espinazo de la vaca. Ajá. Nomás que los cabrones lo inventaron para venderlo más caro porque vieron que el tibón no había utilería. Ajá. Utilidad, perdón. Entonces el tibón lo dabas a 190 el kilo. Y luego descubrieron que si lo partías a la mitad, lo hacías filete y New York. Y se vendía a 400 el kilo. Y dijeron, oye, qué chingón, güey, pues ya no lo vamos, voy a vender a 200, lo voy a vender a 400 el kilo. Ya. No más que separado. Y luego un cabrón más vivo dijo, oye, no mames, dijo, ¿cómo lo vas a vender a 400? Lo voy a cortar, en lugar de cortarlo así, lo voy a cortar inclinado y el filete no sale chiquito, sale grande. Y lo voy a vender en 800 el kilo como Porterhouse de este pelo. Me abrocharon a mí. De fondo te abrocharon. Fuiste a comprar un pinche corte de 200 pesos en 800. Pero no hay pedo, compadre, hay dinero. Pero eso, hay no, dinero. Eso no se decía al aire, güey. Porque la no, gente. No, pero es la verdad. La gente me va a decir, ah, le vieron la cara de pendejo al potro. Y la no, compadre, yo te digo para que no te equivoques la próxima vez. Para eso estoy yo. Entonces, no, ¿qué tengo que pedir? Un compadre, filete y no, un New York. No, lo mejor que puedes pedir es un chuletón. Y le quitas a chingar su madre. Lo de arriba y te quedas con el puro ribeye. Y tragas con madre. Y ya no quedas como quedaste. Y lo que sobra se lo echas. Pendejo. Se lo echas al perrito. Para que trague algo bueno. Pero ustedes ahorita van a tragar Porter. Sí, a huevo, sí. Es tibón, pero cortado delgado. Inclinado. Inclinado. O es filete o New York, pero es la misma mamada. Nomás que juntos, separado. Todos no la hagan de pedo. Sí, no, yo digo porque hace rato preguntaste que era el Porter House. Yo digo, ahorita te explico. Porque fui carnicero, compadre. En mis tiempos de. Así, compadre. Sí, compadre, entonces, se levantaba a las 5 de la mañana y se iba a jalar cuando no cantaba. Ahorita ya no se levanta. No, ahorita ya le vale madre. No, ahorita me enseñas 10 mil pesos y no te enseño con qué bajo sexto voy a ir a cantar. No te digo cuál voy a usar. Pero antes me tenía que levantar por mis 2 mil pesitos a la semana. A chingarle. El pendejo te dice. Sí, claro, ¿no? Pero bueno, ¿con cuál nos vamos a ir ahorita? Mira, para todos los que estamos agarrando el pedo. No, pero todos van a estar en la casa, ¿verdad? Y llegas bien amanecido. No, no, sí están bien pedos todos. Solito. Pero llegas amanecido a la casa, compadre, no te ha tocado. Sí, ¿cómo no? Y luego pateas la puerta, así, ¡paz! Y no se abre porque no traes las llaves. ¡Vieja, ábreme! Y sale la señora con el niño en brazos. ¡La madre! De 15 años. ¿De qué? Amá, bájame. Espérate, pendejo. Se la voy a hacer de pedo a tu papá. No te bajes. No te bajes. Tenemos que ponerle drama a este sí, pedo. Sí, espérate. Mira. ¿Dónde venías? Estaba cantando Luis y Julián allá en la casa de la esquina. Me llevé un 12. Caliente. Sin hielera me vine. Míralo cómo vienes. Estaban cantando con madre. Y así por eso vienes amanecido a las 4 de la mañana y te dan un putazo y no te dejan caer al suelo y te dan otro y te levantan. Para todos los que estamos igual. Esos putazos que no te hayan para darte el otro. No, ¿Dónde quedaste, hijo de tu puta? Sí, al puro aire. Y bueno, ahí nos vamos una rola para todos esos amanecidos. Las 4 de la mañana y no he llegado a mi casa. Ya se han de estar acordando de mi jefecita santa. Las 4 de la mañana, pero eso a mí no me espanta. Si llego y no está contenta, no le pego a la piñata. Y si la encuentro dormida y un zurdazo la despierto, que caliente la de harina para que almuerce el muñeco. Yo aquí bailando con viejas que ni conozco. ¿Qué? Arriesgándome a que me asalte un pelao mañoso. Sin agraviar al potro. ¡Qué barbaridad!
ella echada y yo en lo peligroso. ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada al esposo. Pues, ¿qué querías, hombre? No. Perdóname, potro, es que ando hasta la madre. Son las 4 de la mañana, compadre, no, hombre. Pero ¿a quién no le ha pasado, verdad? ¿Quién no agarró el pedo con esa pinche rola? Y lo peor del caso es que agarrabas valor y decías, no, y que yo, y que la madre. Y luego ya llegabas a tu casa todo pinche fundido. No, sí, perdón. Pero en la peda la cantabas con madre, como hasta si en verdad... Hazte cuenta que eres Juan Camarey. A huevo, no, como si en verdad fueras... De hecho, acá así levantado y todo. Que no te digan que algo. ¿Quién le toque un pelado mañoso? Y que la chingada, que con viejas que ni con. Nada más, pinche mugroso. Andabas con puros pelados, hombre. ¿Para qué andas pinches? Oye, la vieja piensa que andas con el viejal. Ay, y nada. Exacto. Ni siquiera. Fíjate. Estás con puros cabrones ahí. Que no completas entre todos una caja de cigarros. Mi vieja se prepara para ir con sus amigas, güey. Y se va bien perfumada, bien elegante, bien bonita, güey. Se va con el pinche outfit que le queda más cabrón en la chingada. Y se van a un bar, güey. Carolina Herrera, ¿verdad? A huevo, güey. Se llevan las mejores garras. Las mejores garras y la chingada. La ves salir y tú así de, ¿dónde vas? No, pues voy con mis amigas. Y tú así de, su puta madre. Sabes que va a haber viejos pinches libidinosos que andan detrás, ¿verdad? Porque van a un pinche antro y la chingada. Y uno, ¿a dónde chingados va a agarrar el pedo? A un puto taller mecánico, güey. Sentado en una caja de cocas y la chingada. A sentarte en un bloc, compadre, a valer en madre. En un bloc valiendo puro madre. Puro pinche mentiroso. En un patio con puro mentiroso. No te alcanza ni pa' flecha, cantando, pura cebolla. Cantando puras mamadas. No, perdón. O con otros güeyes, ¿eh? No cantando con ustedes. Pero si anduviera, o sea, al chile, güey. ¿Qué? No, que si me cambio el micrófono, te piensa mucho. Pero así pasa, compadre. No, las mujeres son más vivas que uno, güey. Agarran el pedo con las amigas y hay pedo, güey, porque hay vatos que se les acercan. Oye, se llevan 200 pesos. ¿Nosotros qué, güey? Se llevan 200 en la bolsa y regresan con mí. Oye, ¿cómo le ¿No me dan las pinches cuentas aquí? ¿No pagaste ya? ¿Te lo fiaron o qué? No, y traen 1,000. Oye, a ver, platícame cómo estuvo el pinche pedo. 1,000 y 3 condones nuevos. ¡Joder! ¡A la chingada! Bueno, compadre, es que entre dos pesa menos el matrimonio, ¿verdad? Ya, si te pones a pagar tú todo, pues te lleva la chingada. No, pero lo bueno es que mi vieja está en otro pedo, ahorita no está pensando. Está en el celular ahorita. No está pensando en ese pedo. Está en el pinche iPhone. Ah, su puta madre. Oye, ¿cómo se la están pasando? Por abajo de la mesa. Porque luego la gente va a decir, no, ya, córtale la chingada. Yo el chile le puedo dar, güey. Dale, compadre, dale. Si ya le quieres cortar, pues otro dino, no estés aventando indirecta. Yo estoy a toda madre. Es más, ahorita dijimos que íbamos a cantar uno de los cachorros, güey. A ver. ¿Qué te gustan de los cachorros? Ahí te va, te voy a cantar uno de los cachorros. ¿La duda? No. Espérate. Tú estás de pedote ahí, a ti nomás te toca ver, tú. El mango. Te voy a cantar una más. El mango ni el licuado es bueno. Yo salí alérgico a todo el instrumento de trabajo. Se hacen las ampollas. Échame el sonido, ándale. Súbele, primo. Oye, andamos bien sabrosos. Es que nos falta el pinche acordeón. No tienen un acordeón ahí. Que sea juguete, ¿no? No traemos. No. Bueno, dice así. Cantaba la flor del aire, alegre estaba el mitote. Iba tendiendo la trampa pa' cazar a Armando López, el que bajaba las naves por distintos horizontes. Le sobraban los amores al rayo de Sinaloa. No le faltaban billetes al amo de Suyotita, apreciado por los grandes y galán de los artistas. Oiga, compadre Medina, no apague su celular, el domingo
como baja un ave en el desierto de Altare. Allá lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar. Tira el tapón, compadre, que al cabo ya no lo vamos a ocupar, se va a acabar la botella esa ahorita. Fíjate que esa la incluimos al repertorio de nosotros, el Rayo de Sinaloa es de Don Juan. Y él se la toca parecido, ¿verdad? Porque Don Juan es... Cálmate. Aparte, Don Juan la toca de una forma en el disco y de una forma en vivo y de una forma en otro. O sea, le meten arreglos. Ese viejo bien es mucha reata, para que sepa. No, ese viejo se bajó la perra, es de las pocas leyendas que quedan vivos. Ese viejo, yo creo que de lado de los músicos, güey, ustedes ver a tocar a Don Juan es no, otro pinche pedo. Es mi amigo el viejo, es nuestro amigo. Te lo voy amigo. A platicar. Nos habló un día, era como las 12 del mediodía y me iba levantando yo. Todavía ni almorzaba. Me dijo, oye, estoy en el cabrito, vente. Fuimos, dimos el cabrito, comimos. Dijo, vamos para la casa, dijo, porque les voy a dar dos corridos. Y vamos a grabar disco en vivo apenas, ¿verdad? Y dos corridos del viejo. Hoy agarró la pinche acordeón, compadre. No. Dijo, es que yo creo que a nadie le gusta mi música porque nadie la toca. Le dije, será porque nadie le sabe como usted, Don Juan, pero el viejo agarra con toda la mano así, vinta la pinche acordeón, pero bien perro. No, cállate. Yo nunca lo había visto tan cerquitas. Lo había visto y habíamos cantado en fiestas con él y todo, ¿verdad? Pero yo nunca lo había visto así, compadre. No, el viejo... Una chulada. La verdad es que... los pinches corridos, ¿cómo compone? Cállate, Otro pinche pedo. Otro pinche pedo. Pero... Échate dos versos de Se les peló el Baltasar. No vas a... Ándale. Pásale memoria, viejo. Súbele, primo. Échale otros 5 pesos. Yeah. Estando moliendo caña en su ranchito querido, buscaban a Baltasar para llevarlo al presidio. Eran de los cazadores con experiencia al codillo. Un venado lampareado es difícil de cazar, aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar. Se quedaron con las ganas, se les peló Baltasar. Solo el que carga el morral le sabe su contenido, por eso la federal quería llevarlo al presidio. No se le comprobó nada, se les bajó en el camino. Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador, su caballo preferido, que lo quiere con amor. Lo mismo baila un huapango, un corrido, una canción. Ay, Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra, su luz se dio las diviso. Cómo mirar las estrellas, cómo extraño a mis amigos, también a mi linda güera. Afinen sus instrumentos, que va a empezar a tomar, con su conjunto norteño, va a empezar a parrandear. El mérito 6 de enero, se festeja Baltasar. Pues, pinche madre. ¿Corridos? Matones, güey. Matones, se les peló Baltasar. Saludcita, compadre. Que no se nos haga vicio este pinche pedo. Compadre, salud. Ya ni me acuerdo yo de la pinche carne y que la receta y que... Ahorita, la comida es para los débiles. La comida es para los débiles. Que a toda madre la estamos pasando, hijo de su pinche madre. No sé ustedes. Pero si ustedes la están pasando la mitad de lo que nosotros estamos pasando, ya es chingonería. Ya, con eso de chingonería. Ya es chingonería de madre. Compadre, ¿cuál fue así el escenario que ustedes han pisado que dices, hijo de su pinche madre, nunca pensamos estar aquí, güey?
Llegamos a esto, güey, gracias al nombre o lo que tú quieras y gustes, a nuestro talento. Pero que digas tú, no mames, güey, le tocamos y le cantamos a tanta gente en tal lugar. Hay dos. La Arena Monterrey, era mi sueño compartir a la Arena. Yo dije, un día voy a ir a la Arena. ¿La Arena Monterrey, evento de qué? Era un evento de la radio. Éramos un chingo de grupos, la verdad. Pero es un escenario, compadre. Pero al final de cuentas. Te impone. Yo he ido y tenemos el palco ahí en la arena y todo, y vas como espectador y ves el artista y todo. El día que yo me metí por dentro de los artistas y te paras ahí en el escenario, te besas, te sientes así, compadre. Y que llegas a los camerinos, güey. No, todo, y te ves para arriba y dices, ala madre. Y lleno. Dices, no, hombre. Y ese día cantamos casi como media hora este güey y yo. Y te sientes así. Es de los escenarios más imponentes. Más imponentes. Más pesados, porque no sabes cómo va a reaccionar. Estás acostumbrado a tratar con la gente así, que te está escuchando, pero ahí realmente el público no va a bailar, no va a tomar. Sí va a tomar, pero va a sentarte a verte. Claro. No es como que se distrae bailando. Ahí va a verte. Entonces tienes toda la mirada de la gente viéndote. Claro. No jala el celular porque la pinche señal se va porque hay un chingo de teléfono. Entonces la gente no está en el celular, está viéndote y te sientes, ¿verdad? En la arena, te sientes de este vuelo. Una ocasión, compadre, hablando de escenarios grandes, bueno, compartir con los grandes. Ese es el otro que le iba a decir, los Tigres del Norte. ¡Ah, se mamá! No, hombre, espérate, compadre. Si los conocen, mandan el pinche contacto, compadre, para que vengan aquí. Les voy a platicar una anécdota, no sé si lo hemos platicado, pero ahí les va. Ahí les va. Tocamos, fuimos a Celaya, Guanajuato, compadre, estuvieron encabezando obviamente los Tigres del Norte, pero estuvo Cardenales, estuvo Banda Rancho Viejo, hubieron un chingo de grupos, pero era un baile enorme, compadre. Solo Dios sabe cuánta gente. Miles de gentes, eran los Tigres del Norte, compadre. Oye, nosotros terminamos de tocar, siguió Cardenales. No, se hizo el pedo, tocamos un ratito y nos dicen, oigan, bájense, es que van a seguir otros grupos y ahorita siguen otra vez. Por azares del destino, siguen todos los grupos y luego nos dicen, oigan, vuelvan a tocar ustedes. Tocamos nosotros la otra media hora que nos faltaba y luego seguían los Tigres del Norte. O sea, despuesito de ustedes. Despuesito de ellos. No, pero nosotros íbamos a abrir, íbamos empezando. Y luego nos dijeron, oiga, es que el tiempo. Pero eso es bien cabrón, güey. Sí. Porque te subes y la gente ya quiere los Tigres. A los Tigres. Y nos subieron a nosotros. Y yo le dije al canal, echa puros éxitos de mi abuelo, pero que cantaba Cadetes, porque esos los conocen en todos lados. Hombre, pum, la pusimos, pum. Oigan, ya córtenle porque siguen los Tigres del Norte. Y nos fuimos a dormir a la van. Porque no los podías ver, los Tigres. O sea, estaba el genteal así. Y estábamos así yo acostados. No, espérate. No, acostado tú. Yo estaba así con los ojos pelones para ver a los Tigres. Espérate. Oye, de repente uno de los muchachos que nos ayuda va y me busca y me dice, oye, güey, te habla Julián, güey. Y yo, ¿qué quiere la caga de mi carnal? Que se va de la chingada. Oye, es que está hablando este Chayín. No, espérate. Chayín de los Cardenales, que les hablan allá en el escenario de los Tigres. No es cierto, güey. No nos hablan en el escenario de los Tigres. Yo me quedé acostado, compadre. Cuando me dijeron, ¿te habla Jorge, el de los Tigres del Norte? No. Le compadre, cuando el morro me dijo, oye, es que allá los solicitan en el escenario de los Tigres del Norte, le dije, déjate pendejadas, güey. Yo los voy a ver, no estés chingando la madre. No, ya estaban tocando. Oye, no. No tocaban porque nos sacamos la foto antes de que entraran. Y platicamos con Jorge. Oye, antes de que... espérate. Total, voy, el morro pues insistió, y voy con el carnal. Oye, es que acaban de venir, que Jorge, el de los Tigres del Norte, nos está diciendo que si por favor podemos ir al escenario. No, yo dije, compadre, íbamos arrancando, tendríamos un año o dos chambeando. Tres. A la madre, güey. Oye, pues voy a la van y este güey, no, sí, güey, sí nos están hablando. Oye, nos levantamos, vamos, llegamos al escenario y de volada los guardias, Luis y Julián, Simón, pásenle. Y nos, compadre, empezaron a tocar los Tigres y estuvimos nosotros, compadre, literal, ¿a dónde estás tú? Nosotros estamos aquí. Ahí y viéndolos tocar, güey. Y nos cerveza no, y todo. Y bien ahí. Mamalón. Oye, terminan la presentación que duró como 3 horas y media, la chingada, un chingo. Se bajan y de volada un hermano de ellos, que no toca, vengan para acá. ¿Qué pasó, oiga? Jorge los quiere saludar. Y yo dije, ahí fue donde dije, a la madre, sí, ya lo creímos. Nos llevaron con Jorge y con Hernán, compadre, y tengo la foto. Váyanse a mi Instagram. Dicen
que son muy humanos. O sea, no, me compare. Son unas, Jorge, son unas decir, joyas de personas. Las palabras que nos dijo, compadre. Porque luego la gente emputiza las fotos y tú sabes, un desmadre. Pero se bajan y vamos mi carnal y yo. Y el viejo nos dijo, nunca se me olvida, nos dijo, oye, nosotros admiramos mucho a tu abuelo por todas las composiciones que hizo. Me da gusto que ustedes continúen con la música del norte. Me da mucho gusto. Eso nadie me lo quita, compadre, porque fueron ellos. Pues cállate, la gente dirá lo que dirá y lo que. Pero no, que a mí Jorge nos haya dicho ese rollo de que, oye, nos da gusto que continúen con la música del norte. Yo ya me llené las bolsas de cuenta, compadre. Nos tomamos la foto y la gente la foto y la madre y ya nos fuimos. No mames. Pero nunca se nos va a olvidar, compadre. Porque nació de ellos, compadre. O sea, ellos nos mandaron a hablar. Yo no fui a buscar una foto. Yo ya he oído varias historias. Incluso los cachorros aquí, Don Juan y Mico, contaron anécdotas con los Tigres del Norte muy humanos. O sea, que son gente... Que a pesar de estar en el top de tops de... Son los número uno, de ser, güey, de poder tratar a la gente como pudieran querer tratarlo, no. O sea, ellos... Hay artistas que son un poquito menos, que han llegado menos, y son más mamones. Y a estos viejos que son los menos. Es el único artista regional mexicano que ha ido a llenar Viña del Mar en Chile, compadre. ¿Estás de acuerdo? O sea... Si abajo de los Tigres está Ramón, te gusta, pero ni Ramón ha llegado para allá. O sea, son los Tigres, son los número uno, no hay más. No, arriba de ellos no hay nada. No, es otro pedo. O sea, la verdad es que yo soy fanático de los Tigres del Norte, a pesar de que los Tigres del Norte, aquí en Monterrey, o sea, sí son, obviamente. Son pero fanático. Es que también es la cuna de mucha música. Exactamente, es la cuna de mucha música. Y el regio le gusta Invasores, le gusta Ramón Ayala, güey, le gusta... Cadetes, güey. Y los Tigres del Norte, sí, pero... Sí, porque hay mucho donde escoger. Exactamente, hay mucho donde escoger. Pero los Tigres del Norte, compare, en güey. En el estado del país que los pares, ellos son los Tigres del Norte. Ese es el asunto. Aparte, eso son unos... Son unos grandes que te hacen el escenario, güey. No sé, güey. Te dan 3, 4, 5, 7, 8 horas hasta que la gente deje de aplaudir, como decía Vicente, ¿no? O sea, son una mamada. Sí, no. Una pinche mamada. Pero bueno, al final de cuentas, así es este de quién es. Quiero cantar una canción yo a la chingada. ¿O qué onda? ¿Ya nos vamos? No, güey. Cantamos fuera del aire. ¿Este pedo qué? Todavía estamos, güey. Se te acaba la pila, compadre. No, todavía la gente está conectada, güey. Saludos para compadre Fabián, que nos está viendo, hombre. ¿Quién es Fabián? Puro corazón, Fabián. Es puro corazón ese señor. Es un pinche Miami que tienes, ¿verdad? Dime la verdad, dime la verdad, güey. A mi compadre. Y mi compadre Carlos Tierra Negra, que también nos está viendo, hombre. La cagada de mi compadre anda bien emocionado porque mi compadre Fabián le regaló una yegua y anda volado. Oye, Carlos y José... También anda. Hay que venir a hacer un farafara, pero Carlos y José y Luis y Julián. Güey, me tocó compartir con ellos en un programa de... ¿De quién será? De Rogelio Ramos. Ah, cómo no. Fue un programa de Rogelio Ramos en los que estuvieron Carlos y José. Y bueno, estuvo otro comediante. Creo que era... Ay, güey. Edmundo Baylor y un servidor... Y Carlos y José, y se puso buen pedo. O sea, esos vatos tocan. No, también es pura pinche alcoholizada. Y ellos también son nietos. Nietos de Carlos y José. De Carlos y José. Sí. Oye, okay. como que abuelearon todos. Bueno, no, mi compadre Lalo y Cheo, los dos cabrones son hijos, pero. Mi compadre Raúl Hernández también, que es hijo de Raúl. De Don Raúl, ¿eh? Sí, es todo lo... Y también tiene muy buen estilo. O sea, Raulito es muy. Una rata. Hemos grabado también con ellos. ¿Cuándo ustedes decidieron dedicarse a esto? O sea, ¿cuándo vieron que podían o que tenían el talento de cantar muy parecido a Don Julián Garza? Compadre, ha sido todo un proceso. ¿Qué edad tenían? Que no te puedo decir como dónde fue. Simplemente arrancamos y nos valió madre y a la chingada. Y este es el que le echó vergas. No hay una primera voz y una segunda. O sea, yo soy primera voz y esta segunda. ¿Sí? Yo canto como hombre y este como niña. Ay, pues.
Jota. Nomás lo que es. Ya te mandó a la chingada. No, siempre le digo cosas al carnal, pero así es lo que no, sea. No, ya no, acabo pero, pero es que la verdad es que los dos, se oye una voz muy armónica los dos y ¿cuál? Muy fuerte sí. Al mismo tiempo. Oye, quiero cantar un corrido, ¿se puede o no se puede? Claro, porque, güey, es que, pásame la guitarra, este es tu pinche potorreo, tú puedes hacer lo que tú quieras y gustes, güey. Ya ando, ¿Qué? Ya ando sabrosón. ¿Qué onda? No, ¿ustedes no están tomando? No, ¿qué onda? Hombre, yo también ando bien pinche surumbato ya. Hey. Bueno, vamos a echarnos una nomás. ¿Qué ¿cuál? Corrido quieres? Espérame, voy para allá. Es que no, me, ahorita que hablamos de los tigres, me... Ah, es que este le gusta bien, llamar, le gusta llamar con esa toma. Cuando no está tomando en el escenario, que lo veo que anda aguado, le aviento esa y de volada, uff, empieza. Luego se gancha. Empieza. Es un pinche curricán. Fa. Súbele, bocina. Dos, súbele. Que oigan los vecinos, potro. Sí. Que se les antoje, que aquí se les antoje. Que se oigan, aquí están los putos, güey. Se vinieron todos. Oye, te van a pichar, pero se vinieron. Pichar, tiraste carne a la madre, güey. Te pasaste el lanza. Es wey. Gratis, culeros, me pinche todo dañado, güey. Súbele aquí, primo. No oigo ni madre el bajo. ¿De dónde pedo este? Ahí está. Dice así, Pedro. Espérame. Recordando a los Tigres del Norte. Me gusta andar por la sierra. Me crié entre los matorrales. Ahí aprendí a hacer las cuentas. No vas contando costales. Me gusta romper las redes que ponen los federales. Por la orilla de la sierra tengo un rancho ganadero. Ganado sin garrapatas que llevo pa'l extranjero. Qué chulas se ven mis vacas con colitas de borrego. Los amigos de mi padre me admiran y me respetan. En 150 metros levanto las avionetas de diferentes calibres. Manejo las metralletas. El tigre me acompaña porque ha sido buen amigo. Maestro en la pista chica, por todos reconocido. Él sabe que en esta chamba no es bueno volar dormido. ¡Ah! Échame un tequila. Los pinos me dan la sombra, mi rancho pa' carne alquiló. Permítanme presentarme, Arturo. Pa' mis amigos, perdonen que no acostumbro decirles mis apellidos. Con el negocio que tengo, donde quiera me paseo. No me gusta que presuman, tampoco me miren feo. Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo. Adiós, sierra de Coahuila, de Sinaloa y de Durango. Nuevo León y Tamaulipas, Chihuahua, te andas quedando. Si me quieren conocer, por Juárez me ando paseando. Échate un bolero. Ay, güey. Ah, igual, igual.
A ver. Échate un bolero, pero que no sea... Me voy. Me voy para olvidarme que perdí tu amor. Me voy cuando la tarde se aleja del sol. Mares inmensos de penas tendré que cruzar. Hacia otras playas serenas tendré que llegar. Tu amor dentro de mi alma formó tempestad. Así como las olas furiosas del mar. Tal vez como mañana te vuelva a encontrar. Blancas gaviotas con sus abanicos me irán a esperar. Para estar recargado así en un bar bien mamado, ¿verdad? Así no. Échame otra por favor. Cállate los cinco, güey. No, hombre, güey. Fue su pinche madre. Ay, perro. Cachas, güey. Puras pinches, güey. Échate otra, échate otra. ¿Cuál? La que tú quieras. ¿Cuál quiere el potro? ¿Cuál quiero yo? ¿Cuál quiere el potro? Pide un corrido. Mando que no sea la mesera. Este va a pedir una estatua. No. Una de caballos, güey. Mi caballo pobre. Vamos. Sí sale. Tú no te la sabes, pero yo sí me la sé. Yo, si este no se la sabe, yo me la sé. A ver, vamos a cantarla tú y yo, potro. Échale, chingada. Vamos a enseñarle a la gente. Yo voy a mear, tú haz el oso. Échale, tú haz el oso. Chinga tu madre, güey. Y ahí, güey. Le recuerdo a la gente que yo soy comediante, güey. Yo no soy cantante. No seas culo. Pero aquí va mi caballo pobre. Para todos ustedes. Pero tómale la tequila. Toma la tequila. El potro y Luis. Ah, güey. Toma la tequila. Ah, güey. El de este, para que no se me gaste el mío. Seas mamón, potro. Oye, que le corten allá cuando crean prudente tú, potro, porque. A mí me vale madre. La carne, güey, se está recortando. Esa es hasta las 6. Me esa vale madre. Vámonos. Eso, madre. ¡Échale! Dice. Caballo pobre al igual que su dueño. Y que tú esperabas que salieras tú. Tu vestido limpio y mi ropa empolvada hacían un contraste muy poco común. A mis 20 años tú tenías 15. Sabía que me dabas el más puro amor. Tú eras una virgen y un pobre diablo que pasaba el día en aquella labor. A esperas mis manos y mi piel tan fina, en tus brazos fuertes yo pude dormir. Como he de olvidar de tus besos de niña, los que yo tenía no más para mí. Pero el tiempo pasa y la gente cambia. Llegó un perfumado y me robó tu amor. Aventaste al suelo mi amor tan honrado, porque te aventaste un partido mejor. Sentí mi pobreza y miré mi caballo, su montura vieja y sus ojos cansados. Decidí marcharme y dejé mi tierra. Mi jinete y caballo nos fuimos llorando. Ásperas mis manos
y tu piel tan fina, en mis brazos fuertes se pude dormir. ¿Cómo he de olvidar de tus besos de niña, los que yo tenía no más para mí? Oye, compadre, el hombre, deberías de hacer un grupo. Nomás busco un cantante, pero te hace el grupo, güey, tú hazlo. Perdón por dejarlos con la agonía norteña. No, el show de aficionados de los del Potro Reo. No, no te creas. No cagas. Ando cagando, güey. Si te afinas, güey. No, no te falta de echarte unos tequilas para que agarres valor, güey. La culpa de los cachorros, güey, no se la saben. No, seas mamón, güey. Cuando vengan los Don Juan, se la pide, güey. Ya se la pediste, ¿no? ¿Ahora que vino? No, no vinieron, no cantaron, güey. El hijo de su. El hijo de su. Sí, diles que no estoy pidiendo, güey. Cuando estoy borracho, canto los que quiero. ¿Cuál? En la cinta, ese sí échale, a la ¿qué tono está? Sol. Estamos brutos. Estamos como las lagartijas, tú. Brutos para el sol. Vámonos. Espérate, deja que saque la letra. Potro. Oye, Potro. Ves que sea de tu trompita. Por Dios, mi chiquitita. Me curarías. Es que yo soy bien fan de los cachorros, güey. Ando cagando. No, Potro. Si tú eres fan, yo soy el doble. Ah, sí, compadre. No, otro pedo, los cachorros. Es mi amigo el viejo. Es otro tengo pedo, la fortuna wey. Y la suerte de decir que es mi amigo. ¿El mango? ¿Un pedacito del mango? No, güey. Es que ¿quieres no, cantarle el mango al padre? No me la sé. ¿Cuántos años tienes más o menos de andar valiendo madre tu foto? Pues yo creo que como unos 30. Chingada. A ver, ¿cuál? El tiene 31. No. Puto, te vamos a cantar un corrido que nunca has escuchado, pero es para los hombres, güey. Una vez nos dieron $6,000 por él. No, dijo el señor, dijo, les voy a pedir un corrido. ¿Cuál oiga? Yo les voy a dar un pinche porter. No, me dijo, le dije, ¿cuál? Dijo, no se lo van a saber. Dije, no, oiga, pinche no lo de primero. No me retes, pendejo. Le voy a dar $6,000 si se lo saben. ¿Cuál es? El del gato. Le dije, como este. Échale, como este. En la hacienda Mirasoles, estado de Nuevo León, era Francisco Reséndez, de los peones, el mejor. Juan se casó con Rosita, flor que el patrón deshojaba. Él con su amor sin malicia, como a su Dios lo adoraba. Escucha. Un día le dieron noticias y corriendo se fue al río. Ahí encontró a su Rosita en brazos de su querido. Valió madre. El mismo diablo era un santo, junto al gañán ofendido, de un machetazo y rodaron dos cabezas hasta el río, y los dos cuerpos quedaron en pedazos confundidos. Esa es la buena. Oye, escucha, dice. Juan se fugó pa' la sierra, dejó escrito este relato. Ya Juan Francisco no existe, ahora cuídense del gato. Se cambió de nombre y todo, no aguantó la traición. Se convirtió en el azote de las haciendas más ricas. Y a sus dueños le robaba joyas, dinero y sus hijas. La policía y federales y la rural lo buscaba y tan
saca a hacer el gato que a Dios lo robaba. Por sus hazañas 50 le han sido dos enemigos. El gato se hizo leyenda porque jamás fui cautivo. Nunca se supo si ha muerto o si volvió al buen camino. Compadre, mira, micrófono, a este. Este, cualquiera. Cuando un corrido te da para que te lo imagines, que tú lo estás escuchando y lo haces una película en tu cabeza, es porque es un corridón que está bien escrito. Correcto. Y ese, si tú te pones a escuchar lo que estás, si te pones a pensar los que estás escuchando, lo empiezas a maquilar. La película, o sea, baja el vato al río y encuentra a la vieja con otro. A la madre. Y el vato se toquetea. Yo no traigo pistola. Y agarra el machete. Y ¡guafos! Y los mata a los dos. Y el vato se va para la sierra. Y se va encabronado. Se cambia el nombre. Va y roba a los ricos para darle a los pobres. Porque ya no tenía otra cosa que hacer. Ya se lo había chingado la vieja, hombre. Ya lo había hecho cagada. Pero cuando un pinche corrido te da para hacerte una película, ya es que está el pinche corrido, güey, con toda la mano. Güey, ¿qué pedo con el tema de los corridos? Ahorita está en un tema de decadencia, está bajando. Las nuevas generaciones aceptan los corridos o ya quieren... Mira, otro, yo te voy a decir una cosa. La música actual está donde está porque es lo que la cultura actual necesita, güey. Yo me explico, si lo que está sonando ahorita está sonando, es porque la gente necesita expresar algo. La gente que escribe ahorita algo, y hablo en general, güey, hasta el reggaetón, güey. Lo que sea. En su momento, a nosotros nos gustan mucho estos corridos porque eran corridos que se cantaban hace años, pues, me explico. Y nos tocó nuestros abuelos y todo el rollo. Pero la gente siempre necesita expresarse y necesita identificarse. Ahorita es el pinche reggaetón, están lo del grupo Firme y la chingada cantando cosas, pero si la gente lo abraza y lo acepta es porque se identifican con ellos. No está mal lo que canta la gente. No, está bien, pero yo a lo que digo es, cabrón, o sea, deben de las nuevas generaciones darle su momento y su espacio al corrido, güey. Y se lo dan, porque a pesar de que todos los grupos van y cantan canciones nuevas, échale a cualquier... Fuimos una vez a un festival de rock. Nos invitó La Mole, mi compadre La Mole, y le dije a este güey, Iván Femar, La Mole, mi carnalote, que le mando un abrazo. Un saludo a mi compadre. Le dije a mi carnal, ¿qué vamos a cantar con los rockeros? Digo, ¿sabes qué le dije? Échales Laurita Garza, güey, las tres tubas, güey. A huevo. No es rockero Nuevo León, que su papá no haya escuchado. Las tres tubas. Se las sabía. Digo, ellos adoptaron otro género. Otra música, no está mal, digo, está con madre, a todos nos gusta también el rock y algún día lo vas a escuchar. Y no es porque seas norteño, no lo puedes escuchar, debes de ser abierto. Y ese día fuimos y cantamos Laurita Garza y los vatos se lo sabían. Y nos fue con madre en el pinche concierto ese. Puro pinche greñudo, compadre, pero estaban a orillas del río Bravo. No, y dice greñudo y este es más rockero que todos esos juntos. Todos, me la pelan, compadre. Este sí es rockero, este toca la guitarra eléctrica y el bass y todo ese pedo del rock. Pero bueno, digo, no porque lo adoptes se va a significar que dejas de ser menos norteño. Cuentas, tú sabes que las nuevas generaciones traen otro enfoque y traen otra visión. Se están expresando, compadre, esto. Pero les cantas esta, mira, échame sol, tres cuartos. Quiero tomarme unas copas. Que vengan unas tras otras, pero no para olvidar la pena que me aniquila. Muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda de lo hermoso de tu amor. Lo que me resta de vida quiero llevar
¡Échale! La pena que me hace agarrar con canciones y guitarras, hoy las quiero saborear. Que no se apague la lumbre y que se haga una costumbre sufrir y también llorar. O sea, les echas esas, compadre, ¿vas a acordarte de tu papá o tu abuelo ahí en, sentado en la mecedora, compadre? Yo la verdad dudo de que mi hijo algún día vaya a oír estas rolas porque de repente oye puras mamadas. Deja, ¿cuántos años, espérate, cuántos años tienes, güey? ¿Cuántos años tienes? 17 años. Déjalo que cumplan 22 y que lo engañen. Déjalo, va a dar ahí donde todos ahí, damos. Ahí va a valer madre. Todos damos en hoy, no, es correcto. Que, Ten, enséñate, porque este es lo bueno. Vale. Te gusten otros, pero este es lo bueno. Deja que agarre el pedo. Deja que agarre el pedo y que lo engañe una vieja. Y va a acabar con no hay novedad. Bueno, es la misma, es la misma. Perro. Todos caemos a donde mismo. Todos. Es correcto, es correcto. Esa rola de que no se fue la luna la compuso mi abuelo. No sé qué le hizo la vieja. Ahora, el tema de las redes sociales o de Spotify y ese pedo. Comparado con el tema de la radio, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿era mejor antes con la radio, ahorita con redes sociales? No, era mejor, pero es diferente. Digo, ahorita las redes sociales pues son las que te dan más difusión incluso que la radio. Ah, es correcto. Y aparte llegas a lugares que... recónditos. Hemos ido a tocar este güey y yo hay lugares donde dices, güey, ¿cómo hay señal aquí, güey? Llegas y dices, a la madre, hay señal. Y vas... Y muchas gracias a toda la gente que nos escucha, nos conocen. Y les gusta. Está cagada, dice. No sé cómo soy famoso aquí. Dice este puto. No mames. Bueno, soy más famoso que la Coca-Cola, ¿verdad? Pero. Pero llegas a lugares que dices, a la madre, aquí llega el internet. O sea. Y, sobre todo que tienes el tema de Spotify, que llegas a muchísimas gente. Que no tienes que sacar un disco como antes, que tenías que sacar un disco de 10... Eso ya se acabó, compadre. 10, 12 canciones. La música ahorita es... Es lumbre. Es inmediata. Una canción dura una semana o dos. Se chingó a su madre. Firme, compadre. Firme. Mi compadre Lenny. Toda la raza, el Jackie. Toda la raza que anda sacando canciones. Saca canciones. Saca 12 canciones en 3 meses. A lo mejor 3 pegan y se enfocan en esas 3 canciones. Son balas, compadre. Son balas. A ver cuál va a dar el blanco. Así funciona la música ahorita. Mi compadre Jackie cuando pegó con la de Nomás este Rey. Sí. Fue un putazote, compadre. Casi. Y ahorita ustedes están proporcionando. Es que no podemos cantar. Mira. No, las nuevas sí las podemos cantar, sí, pero no me las he aprendido. Pero mira, déjame saco la letra. Déjame saco la letra. La nueva, pero la sí las pueden cantar. Sí, las nuevas sí, compadre. Si sí, las nuevas sí las podemos cantar, compadre. Por supuesto, nos autorizó nuestra disquera Universal ahora. ¿Qué onda? Potro. Eso se va a acabar, Potro. ¿Tú crees que toda esta bola de cabrones se van a quedar viendo? No, qué chingados. Se está recociendo. Ganan más pedos que nosotros. Está recociendo este pedo, pero me vale madre. Man. Mira. Esta madre era término 3/4, ya son como 6/4, güey. Pero me vale madre, güey, yo ya estoy pedo. No, estoy pedo, me vale verga, güey. Ahorita estamos a ver. Potro, ya se puso, te avisó la raza que te ibas a poner pedo. Ya estoy pedo, güey, me vale madre, güey, vamos a cantar, güey. La cena. Vale madre la pinche. La comida es para los es días. Más, no vale madre. Yo quiero cenar. No, sí vas a cenar. Sí vas a cenar. Pero no quieras que un término 3/4 y que la verga. No. ¿Estás pidiendo que cante otro? ¿Cuál? Ah, sí, puto. En lo que encuentro la canción, ten. ¿Cuál voy a cantar, güey? A ver, Potro. Pero pon una conocida, güey. No vayas a sacar como. No. La mujer de no sé qué no, pedo. No, espérate. Vamos a echar un corrido, Potro. Uno que me guste cantar a mí. Échale. Por eso. Pero si les gusta contar a este güey, yo me la sé, güey. A ver, Potro, échate la de... Una de Ramón, güey. ¿Una de Ramón? Échale. No, espérate. ¿Te la sabes o no?
pero me gusta. ¿Pero te la sabes o no te la sabes? Pues yo creo que sí me la sé. A ver, Potro, ¿te vas a macizar no o...? No lo vas a creer, pero me gusta. Acordarme de ti de vez en cuando, llorar por un amor, nunca se daño, dice por ahí que me has buscado, pero lo que pasó fue por tu culpa. Dicen por ahí que estás llorando. Llorar por un amor nunca es pecado. No mames. Ya sé qué pasó. ¿Qué? Este, ya te, no pidieron ni una canción que la cantaras, pero ya te va a lanzar como cantante porque estás sobrio. Y dijo, huevo, pegó una del potro, déjame, le digo que cante otra. Y nadie está pidiendo, pero te va a lanzar como cantante, güey. No, no, canta chingón, potro. No, te estoy escuchando, güey. No, que tu equipo y tus amigos se la curen es otra cosa. Yo, para mí, cantas vale chingón. Madre. Pero bueno, tú tomas la tequila. ¿Cuál te gusta, güey, a ti, güey? La voy a cantar la nueva. También es de Dolidos. Vamos a ver cómo no nos sale. Mi no, fa. No, tú dime. Está bien, te llevo. Ya estoy calentito. Opa. De verdad, déjale, tomo un trago el pinche tequila. Ya está bien mamado este. Ando bien sabroso tú, potro. Tú, no, tú no. Y el único sobrio soy yo. Ay, cabrón. Bueno, nomás ¡suelta! Vamos a cantar una canción que es lo más reciente que traemos de promoción. Se llama De Este Lado, de mi compadre Frank Cisneros. Video de las tecas. El que te mandé, el que te mandé el video. Vayan a ver el video para que vean las mamás que digo. Vayan a ver el video en YouTube. ¿Cómo de este puede? Lado. De este lado. Con Luis así y Julián. Así búsquenlo. De este lado, Luis y Julián Jr. está bien. Acabando mamado. Ese, se van a la de No Posta Cabrón, que también está por ahí sonando. Pero no le, nunca le hemos cantado, por más que cuando la grabé. Tan, la mitad de esa canción me la voy a pasar meando porque me estoy meando. Porque, córrele, compadre. No, échale, que... échale, empiézale. Ya como quieto, ya la escuchaste en el video, pero bueno. Vale. Como quiera, eres puro cabrón y no te ocupamos aquí, compadre, así que vete a mirar a la chingada. Ándale, güey. Vamos a ver, más o menos, dice así. Pero mira nada más, quien te viera tan feliz, y pensar que esas miradas eran solo para mí. No más de ver estas fotos, todas con tu nuevo amor. Ya ni para qué pregunto, se ve que te va mejor. De este lado se te extraña, no he podido superarlo. Que un día yo pueda olvidarte, hoy no puedo asegurarlo. De este lado las botellas se vacían a trago y trago, y este loco no te arranca, sigue terco y aferrado. Como si en la borrachera se me quitaran las ganas de decirte que por dentro se me está partiendo el alma, pues que ya me he acostumbrado
a estudiar ya bien pedo, y entre más me opino otra, más me empina tu recuerdo. Oye, nos quedamos, gracias por los aplausos para la gente conocedora de la música económica. Oye, nos quedamos sin conductor. Ahora que les cuento otro chiste. Oye, estaban dos pelados. Espérate. El chiste alárgalo porque yo también voy a ir a mear. Hazte a la chingada, potro, porque ahí te voy. Oye, potro. Estaban dos pelados, güey. Ya. Me saqué la mano. Oye. Ya. Ahí te va, estaban dos pelados. A ver, échale. De calderita. Ay, puto. ¿Vende escobas? No, eran de la basura. Ah, puto. Oye, era el escombral. Y no sé, un pelado en espejo. Y nunca lo había visto en su vida y lo volteaba y lo veía. Oye, compadre. Este pelado yo lo conozco, pero no sé quién es. Dijo, a ver, préstamelo, compadre. Y lo agarró el compadre. Hombre. Te mamaste. ¿Cómo no lo vas a conocer si soy yo? Chinga tu madre. No mames. ¿Cómo no? Pues a huevo que lo conoces, puñeta. Pues soy yo. A ahora huevo. Vas con uno. Ya andas bien pedo, pero cuenta uno ahora tú, güey. No ando pedo, güey. Cámbiame el micrófono, cámbiame. Pero ¿de qué lo quieren? Que diga la gente, güey. De traileros, ¿sabes? De traileros, no. No traigo de traileros yo, güey. A ver, ¿de cuál? ¿Qué puede ser, güey? Trae la lista. Ándale, porque si no te gano y te cuento otro. No, hombre, espérate, güey. Ahí va, mira. Déjame te cuento uno yo, güey. Ahí te voy. Estaba un chino, un ruso y un mexicano, güey. Oye, sí me escucho, ¿va? Ya me escucho con madre. Oye, iba el ruso, güey. En el desierto, güey. Con la pinche mano así. Y el pinche chino también. Y el mexicano, güey, pues que bien sabroso. Y querían agua, güey. Pues no hallaban agua, potro. A la madre. Pues, clásico aquí en Monterrey. No, estaban en el desierto allá. En Egipto. En Egipto, güey. Oye, no se vaya dando el pinche ruso una coca de 2 litros. Bien fría, compadre. Con hielo, toda escarchadita en el mero desierto. A la madre. Dijo el ruso, me la voy a chingar. Y luego el chino dijo, no, dijo, espérame. Y el mexicano, la confiscó. Dijo, vamos a jugar a ver quién salta más lejos. El que salte más lejos se la toma. Hombre, el pinche chino, ya ves que son deportistas. Me dijo, espérenme. Marcó la raya, fum, agarra vuelo, se agarra corriendo y fum, brinca 3 metros, güey. La verga, el chino dijo. Pero pinches chinos son cabrones. Esos hacen mejor todos que todos. Hombre, el pinche chino ni agarró vuelo. 2 pasos. Y 2 pasos, fum, salta. 6 metros. Ay, pues. ¡Hala, man! Güey, el mexicano la vio cabrona. Hoy vio la raya. Y agarra como. Se agarra corriendo para atrás. Y la tantea y no la ve de llegue. Y estaban los vatos, no, hombre, ya nos chingamos al mexicano. 6 metros, ¿cuándo los va? Oye, no, hombre, se agarra el pinche mexicano, corre y corre, fum. 30 centímetros. Hombre, ya te llevó la chingada. Y todo risa y risa, dijo, oye, mexicano, dijo, 30 centímetros. Dijo, sí, es que me chingué la coca y se me hizo pesar. Se me hizo pesar el brinco. Oye, había un güey que estaba en la selva, güey. Y estaban. Y tenían un pinche cagadero, un par en la selva. Todo pinche cagado por todos lados. Tenían un cagadero con madre. Y llegó el león. Era el rey, güey. De la selva. De la selva. Y llegó el vato y decía, no mames, güey. Tienen un pinche cagadero. Se cagan donde sea, hijos de su puta madre. Este pedo no está bien, güey. No mames, no.
No, 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 no puede ser posible que yo sea el rey de esta mamada. Mira, no mames. Caca ya. El vato mandó limpiar toda la pinche selva y puso una pinche raya, güey. Una raya de cal, güey. Un vato ahí le puso así, como que era el vato que armaba los futbolitos. Sí. Ahí, y puso una pinche raya de cal. Y dijo, León, de aquí para acá van a caminar. Y van a andar sin problema, caminando y sin pedo. Y de la raya para la derecha van a cagar. ¿Ok? No, ya está. Oye, pues ahí andaban todos y la chingada. Y estaba un pinche elefante, estaba una jirafa, y estaba un hipopótamo, y estaba un chango, y así estaban varios cagando, ¿no? De la raya para allá. Para allá, sí, para la derecha. Huevo. Oye, estaba un pinche oso, güey, así cagando, y al lado estaba un conejito, güey. Pinche conejito, pues. Bonito. Así, blanco. Tú sabes, precioso. Sin así, agraviarme. Estaba así bonito, afelpado, güey. Y se le quedaba viendo. De gamuza el conejo. Y se le quedaba viendo el pinche oso. Y dijo, hola, conejito. Y el otro, hola, conejito. Hola, osito. Y seguía cagando el pinche. El oso. El conejo. El conejo, güey. Y el oso cagando al lado. Y voltea el conejito y le dice. Voltea el oso y le dice, oye, conejito. ¿Tú sueltas pelusa? No. No, la verdad es que soy de alto plumaje y la verdad es que, pues, no. No suelto nada. O sea, mi gente que me tiene, la chingada, yo para absolutamente nada suelto pelusa. Dijo, ¿no sueltas pelusa? Dijo, no. Dijo, bueno, chinga tu madre. Dice... Es bien mamoso, güey. Nomás la ropa limpiada, el hijo de puta. ¿Qué quiere? ¿Va a pasar? Sí. A la verga. Quédate. ¿Este güey qué vende o qué? A la madre, ya tenemos. Compadre, no traemos carne suficiente, güey. Traemos la carne. ¿Qué anda haciendo aquí? Va a echar un chiste, güey. Una rola. ¡Ah, unas rolas, güey! Espérate que se acabe el programa, ahorita cantas, güey. ¿Cómo andas, compadre? Qué gusto verte, hombre. Aquí en medio. Oye, estaba... ¿Tú qué pedo? ¿Tú llegaste aquí? ¿Viste el portón abierto? ¿Cómo está el pedo? Aquí, tú dime, ¿cómo está el cotorreo? Dije, no, pues, también soy como mis compadres. Un bote de basura. ¿Tú? ¡Aventado, chingue su padre! No hay pedo. ¿Y quieres una rola? ¿Cuánto la encaró qué? Ah, vas a hacer el oso completo. Chingue su madre. Pásame el bajo. ¿Qué rola quieres? No, pero no la podemos cantar todavía, güey. Ni te la sabes, nomás me la sé yo. ¿Qué rola quieres? En ocasiones se me borra la memoria. A toda la gente. Un bolero. ¿Para qué pasas pedotes tú? ¿Un bolero? No, está bien. ¿Mi tesoro, compadre? Al chile no me la sé, pero voy a hacer el intento. Oye. No, sí sale, sí sale. Uy, si no, tú le haces como que sale. Es que... Lo mío son los corridos, compadre, pero sí sale el tesoro. ¿Qué tono está, compadre? No sé qué tono está. Ah, pues este no sabe ni qué chingada iba pasando aquí, güey. Güey, ¿para qué metiste tú? No, yo no lo metí, güey. Ahí iba pasando. ¿Qué compadre? La madre para darle aquí, güey. Querían hacer el ridículo. Lo querían hacer el ridículo, huevo. Una tarjeta. Oh, no, que compare. Es para que veas lo que nosotros sufrimos en este. Para que veas Escobedo, ¿qué principio estamos aquí? No sé. No, es Monterrey, pendejo. Es Monterrey, güey. Vieron la casita y todo. Ah, la verga, está bien caliente este pedo. Voy a hacer un poco. Para toda la gente, muchas gracias, compadre, por el espacio. No, sí sale. Vamos, para aquí que dice así: nada me importa cuando me besas, de todo me olvido. Cuando no miro.
tus lindos ojos es un martirio. Si tú supieras cuando te tengo entre mis brazos, mucho disfruto de tus caricias y tus encantos. Nada me importa lo que me digas, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro. Ahí nomás. Ahí me ves, se murió. Haz de cuenta que está en la Arena Monterrey. Es el micrófono, güey. No creas que cantaste bien, es el micrófono, güey. Sí canta. A la chile sí cantas, güey. Pero ya rúmbate. Es compositor, mi compadre. Pero ya rúmbate, chingada. ¿De dónde lo conociste? Vas a brillar, güey. Te vas a hacer famoso el mes que entra, cabrón. Vas a ver. Vas a ver. Oye, no, te cantas con madre, compadre. Es un grupo, pero de pop, güey. No, no te creas. Compadre, da tus redes sociales para que te conozcan, para que te veas famoso. Necesitas cantar unas de Fey, güey. Marlon Félix, 09. Ah, no mames, eres Marlon Félix, güey. Yo te conocía diferente, güey. No me te mamaste, güey. Sírvale un tequila a mi compadre, hombre. Qué bárbaro. No seas mamón, güey. Yo le estoy diciendo mamadas. Díganos que es Marlon Félix, no mames. Hombre, uno aquí no, pensando no que... No sabía quién eras, compadre, pero ya que le dijiste... Sí se sabe la del cemental en ocasiones, se me borra. Pensando que es un improvisado, sí, y no mames. Oye, yo dije, este cabrón lo metieron aquí de contrabando. Yo al chile sí pensé, es que aquí en Escobedo está bien gacha la inseguridad, ¿no, compadre? Yo sí pensé, este güey lo están metiendo así, que un vecino, que la verga. Compadre, ofrezcale un tequila a mi compadre. Espérate, yo te lo voy a servir, compadre. Aguántame, chingada, compadre Marlon. Hubieras mandado una foto para conocerte primero, güey, para no mal atenderte, güey. Tómale. Es que este es lo, si ustedes no conocen el trabajo de mi compadre, búsquenlo en redes sociales. Ahí en Spotify, Félix. En Spotify. Marlon Félix, mi compadre. Marlon Félix. Compadre, de hecho, la siguiente canción... Le arrastra la porronga de madre. La canción que vamos a sacar el 16 de septiembre es también autoría aquí de mi compadre Marlon. Fue una canción muy buena. Yo cuando la escuché, compadre... Adelante, échate un trago, compadre. Ya vienes pedito, ¿verdad, pa? Sácate otra vela, otra vela, no tienes otra. Échatelo aquí, güey, no una tengo. Una veladora, compadre. No tengo COVID, échatelo en la pizza. Trae un puro vaso de veladora. Antes no sacó los del mole, doña María. Salucita, compadre. ¿A qué hora llegaste, güey? Que yo ni sabía que habías llegado, güey. Yo ni te conocía, güey. No, que está. No, no te creas, compadre. Compadre, es que es más famoso tu nombre que tu cara, compadre. Ese es el pedo. Yo pensando que era un pinche vecino que andaba ahí. Oye, acordado. No, mames. No, vecino, mis compadres que no se trajeron la hielera. Ah, güey, la andan cagando. Esos sí son vecinos, dijo. Y luego trajeron un pinche vino bien gacho, güey. Les hubieras pedido de pedido Luis XV o algo chingón, güey. Les pediste 400 conejos. Cállate. Les pedí 400 conejos y llegaron con... Es para prender la lumbre, güey. Llegaron con 100 nomás. Oigan, llegaron con 100 pinches conejos trajeron. Con esa madre te huele la boca, dice el otro. Marlon, échate otra, güey. Compadre, por favor. ¿Cuál? ¿Se para, amor, compadre? A ver. A ese sí me la pones fácil. Es que los boleros no es lo mismo. ¿Qué tú no estará, compadre? A ver. Saludos a toda la gente que está viendo. Aún no, dice, compadre. Tú échale, compadre. ¿Qué tal? Es una mujer bonita la que anduve pretendiendo. La seguí por 8 meses y apenas me está queriendo. Chaparra de mi amor. No me hagas sufrir ya tanto. Tú dices que a otras quiero y por ti ando penando.
Te quiero, te quiero. Te adoro, te extraño. Chavo tequila potro. Aquí mi vidita, yo te lo juro que te amo tanto. Luis dijo Leon Junior. Potro, muchas gracias. No, este es un talentazo. No, mames, güey. No sabes con quién estás, cabrón. Ay, yo, exactamente, por eso yo ahorita que lo pasé, dije yo, ah, qué pinche. Ah, no, entonces qué pinche aventada este puñante que quiere cantar. Pero ya cuando lo oigo cantar, dije, nah, me quedan, ¿qué andas haciendo, güey? O sea, este vato trae con queso la serina. Al chile, al chile. Muchas gracias, carnal, por haber estado aquí en el Potrorreo. Tú sabes que es tu casa. Y la verdad, a toda la gente que le gustó su voz, búsquenlo en Spotify. Así búsquenlo. Marlon. Marlon Félix. Marlon Félix. Es una mamada de voz. Saludos. No, compadre. Bienvenido. Esta es tu casa. Y ahorita te quedas. Ahorita que salga la carne. Sabrá Dios. Vamos a dar barbacoa, compadre. Sabrá de Dios. Al chile. Al chile. Sabrá Dios a qué horas va a salir. No te puedo prometer que, ay, ahorita va a salir en medio. Si no es barbacoa de Porter House, va a ser chicharrón. No, al chile va a ser chicharrón. Pero estamos agarrando el pedo con madre. Ya nos vamos. No, me porque, a ver, vamos a ver. ¿Cuánta gente está ahí disponible? Vamos a ver. Espérame, compadre. Una rola más. No, no, espera. Bueno, es lo que tú quieras. No, no, espérame. A ver, a ver. Hay 2,000 personas viendo, compadre. Vas a dejar morir a 2,000 gentes. No, güey, no, ¿cómo? Vas a dejar morir a 2,000 personas. No, no, compadre, vale madre la pinche escena. Mira, yo ya la pagué aquí, güey. Esta madre la iba a dar. ¿Tú dices? Nos iba a dar puras salchichas, güey. ¿Qué cenamos? ¡No, pendejo! No le apagues, acá está el Porter. No le apagues, no seas mamón. Una rola más, una rola más. Bueno, las que quieran. Y vamos a despedir porque vamos a seguir cotorreando ahorita aquí. Pero ya fueron 3 horas. No mames. Y ya. No, ¿cuánto llevamos? 3 horas. 3 horas, compadre. Yo creo que este es tu programa más largo. Yo había visto que le dabas 1:30, 1:34, 40. Estaba de juguete, mi compadre. Pero este ya, se vino ya 3 horas. Te dijeron que te íbamos a solear. Échale ahí una rolita más. Mi compadre, es que no se cree, mi compadre. ¿Cuál que? ¿Cuál estaban pidiendo? ¿Las que más estaban pidiendo? Postaban. La vida es prestada. No, otra. No, una, no, no. Es que ese cabrón que la estaba pidiendo ya se debe haber dormido. Una que tú quieras. No, esa no sé. La de. Pues ya, una movidita vagando, voy por la vida. Esa. Chale. Porque vagando, vamos voy a describir, por la vida. Vamos a describirles nuestra vida, potro, te incluyo. En una. Es canción. Mamada, porque este ni toma. Pues mira cómo ando. Vagando, voy por la vida. Nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño. Mira cómo se le toma, mira. ¡Erria! Ahora tú, potro. Yo tomo cuando yo quiero. Sí, señor. Lo digo, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es correcta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda.
y a muerto voy a llevarme. ¿Qué nos vamos a llevar, patrón? No más. Un puño de tierra. Ya, ya. No más. Un puño de tierra. Ahí quedamos, mi gente. A la madre. Vamos a despedirnos, mi potro. Ya, vamos, ya, güey, ya estamos. Ya, ya, güey. Estás bien ahogado, güey. Nah, no, no. El potro Chile tiene una hora de peda y ya le valió madre el pinche programa, la verdad. Es que ustedes están cantando y yo me estoy mamando. No, yo también. ¿Querías tomar con los de sexto grado? ¡Aguántate! ¿Tú querías tomar con los de sexto grado? ¿Rematamos con un chiste o qué? No, a huevo. ¿O quieres que lo remate yo, el programa? Échale, échale, échale. Oye, estaba un chino, un alemán. Este. ¿Cuál jala mejor? Si tú quieras. Este. Este aquí. Este. Estaba un chino, compadre, un alemán y un mexicano. En un avión. Ah, sí está. Oye, no. Levanta el mexicano la mano. Cacahuatitos, una coquita. En Aeroméxico iba. Oye, y empieza a fallar el avión, güey. Se caía. Se levantaba. Se caía y se levantaba. Oye, pues no, se cayó en una isla de caníbales. No. No. Y nomás sobrevivió el chino, el alemán y el mexicano. Y llegan los caníbales bien encabronados. ¿Por qué están pisando aquí la tierra de caníbales? Dijo. Les voy a perdonar la vida. Pero me tienen que traer 10 frutas cada uno de esta isla. ¡A la mierda! ¡Hombre, la madre! Va el chino. En chinga, corre y corre. Con 10 uvas. Oye, dijo, el pecado, la penitencia va a ser que les voy a meter las 10 uvas por allá. Oh. Y el que haga un gesto de placer, de dolor, de risa, de lo que sea, nos lo tragamos. Ah, viva el chino con uvas, cállate. Nada, una, otra, y en la novena, ¡ay! Que se lo tragan. Oye, llegó yo, el... Yo nunca pensé que se lo iban a tragar, se güey. Se lo tragaron, güey. Y llega el mexicano, güey, con 10 pasitas. 10 pasitas, güey. Ay, hija el mexicano. Échale, primo. Dame. ¿Cómo así? Sí. Una, dos, tres. No, es la novena que suelta la risa. Y se tragan al mexicano, güey. No mames, que va llegando el mexicano allá con San Pedro. Dijo, güey, te faltaba una pasita, ya le llevabas librado, güey. ¿Por qué te reíste? Dijo, es que vi el alemán que venía con 10 piñas. ¡Qué chingada! ¡Ese es el libro! Oye, me acordé de uno que era un naufragó un barco, güey. Y andaban valiendo madre ahí la chingada. Y llegó un perrito, compadre, a la isla. Y el vato, güey, pues andaba viendo qué pedo y la chingada. Y de repente que vio una pinche pantera y la chingada. Y dijo, a la madre, esas madres comen carne, güey. Ya valió verga y la chingada. Y la veía la pinche pantera y, ah, su puta madre. Y el pinche perro la volteaba a ver y dice, no, man, no mames, esa me va a chingar y la chingada. Y la pinche pantera empezó así a llegar así a, como que se lo quería chingar, güey. Y llegaba así poco a poquito así, sigilosa, güey. Y el vato voltea, ah, su puta madre. Y de repente voltea así para el suelo y vio un hueso. Pinche hueso. De Porter House. De un porter ahí que había valido verga ahí. Y el vato lo agarra y así de la nada se le ocurrió al vato y empezó. ¡Qué rica pantera me estoy chingando! Y la pinche pantera así, ¡oh, la madre! Empezó para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, güey. Y va la madre y se fue, güey. Y anduvo ahí en la pinche isla y lo vio un chango y dijo, güey, no mames, güey. No seas pendejo, es puro pedo. Ese es un pinche perro, güey. Los perros no comen pantera.
¿Tú crees, güey? No, güey, no, esas mamadas ahí andan. Yo las he visto en Discovery Channel y nomás comen puro pinche croquetas y la madre. No comen pantera. Seguro, güey, seguro, güey. Es más, vamos, yo te llevo. Seguro, güey, vamos. Y se sube el pinche chango a la pantera. Vamos. Vamos, güey. Vamos, yo te llevo. Dale para allá. Y agarró y le pegaba, le chicoteaba así. Vámonos. Y se la llevó. Y ya venía llegando la pinche pantera con el chango arriba, güey. Y lo vio el perro y dijo, ah, su puta madre, vienen estos hijos de su puta madre, chingada madre, ¿qué voy a hacer, güey? ¿Qué voy a hacer? Y puta madre, el vato pensaba, y la madre, chingada madre, pinche perro chismoso, hijo de su puta. No, hombre, dijo, ahí dale para allá, ahí está. Te lo chingas porque te lo chingas. Pinche perro no vale madre que la chingada. Puta madre. Y lo ve el perro y dijo, no, hombre, no mames. Ya valió verga, si vienen por mí. Ya valió madre. Y veía la pinche pantera venía así, güey. Y el chango arriba. Y el chango arriba, güey. Y el vato la vio y dijo, ah, su puta madre. Y se volteó el chango hacia el perro, güey, de espalda. Y dijo, chingada madre, ¿dónde andará el pinche chango? Que hace rato que le encargué una pantera. ¡No vale el barrio! ¡No vale el barrio! ¡Ya córtale, córtale! ¡Ya, bueno! ¡Puta madre! ¡Que hace rato que le encargué una pantera! ¡Ay, güey! ¡Qué toda madre pasamos esta noche! Yo no sé si ustedes la pasaron la mitad de lo que le pasamos nosotros, güey. Pero a la verga, este pedo ya valió madre, güey. Vamos a ver cómo quedó el porter. A ver, compadre. No mames, esta madre está más recocida que mis pinches. No. ¿Sí se hizo barbacoa o no, compadre? No mames, güey, ya valió madre. Oye, este échame pedo. Un plato aquí, hombre. Oye, yo normalmente me aviento así el pedo de partirlo. Y de que vea la gente y la chingada. Se me hace que ahora valió madre, güey. No, no pasa nada, compadre. Nos la pasamos de toda madre. Si jala esta chingadera, va. No, si jala, güey. Si jala. A ver. Ah, su pinche madre. Bravísimo este pedo. A ver, mira este. Ay, está haciendo un pinche cagadero. Pero bueno, vamos a. Tengo un coche de hambre. No, este es el bueno. Mira. Primero, lo primero que tienes que hacer es quitar aquí el filete, güey. Este es el que manda. Este es el bueno, güey. Mira. El filetote. A ver. El pinche filete. Yo quiero cortarle más despacito para que salga la harina, güey. Ah, su puta madre. Vamos a pasar un filete. Mira nomás. No, yo ya mames. Estoy listo. Güey, no es por nada, pero vean el término. Mira, ahí se ve. A ver, filetealo. Hijo de su perra madre. Aunque usted no lo crea, y después de como 4 pinches horas aquí, valiendo madre con estos cortes, güey. Yo no sé qué chingado estoy haciendo, pero ya estoy pedo. ¿Es el cuchillo o es la navaja tú? No, es la navaja, güey, pero mira nomás el corte, güey. A ver, yo te voy a decir si está bueno o no, tú, potro. Espérate, porque este güey va a poner la serina. A ver. A mi carnal le gustan las crujitas, mira, ten bofo. Así mero. Así merengues me gustan a mí. Estoy prendido, güey. Tú eres el máster, potro. Tú suéltala cuando lo tengas que soltar. Mira, yo ya no sé ni qué pedo, güey. Yo ya pedo. Ahí están los platos, ahí están las tortillas. ¡Vámonos! Deja que un profesional se encargue, mira. Este pedo. Dale. Mira, aquí sí, échale un pedacito porque... de... Deportes, House, tú. Hay raza que va a decir, ay, potro, que estás mal atendiendo a tus invitadas. No te mamando. Hombre, cállate. No te mamando, hombre. Ahorita al chile, güey. Mira, mal entendido estás tú, güey. Y sí. A ver si le hicieron de cenar en la casa al cabrón. Mal entendido estás tú. Que, se está quejando. Que no sabes ni qué pedo. Que la pinche. Oye, esa pinche salchichas. Mira. Ahí va. A ver, Taquito, a ver dónde chingados lo enseño. A ver si. Ay. Trae lentes o no traes producción, tú. Aquí, a este. Tú, pues, mira nomás. Salchichita, Porkhouse.
Y el igual. Y salsita mamalona. Esta salchichita. Nomás me falta una pinche Coca Light. Más, güey. No te vayas a chingar un dedo, carnal. Perra madre. No necesitas ni salsa, güey. Ahí te va, Potro. Bien mamalona, Potro. Creo que quedó bien bueno, güey. No le falta ni sal, ¿eh? Nada. Hablo bien. No le falta nada. Nomás limón de chiflado. Vente para acá, Julián. Ahí voy, espérate, espérate, ahí voy. Ya lo voy a probar. Ay, güey. A ver. Vamos a ver. Para todo aquel que anda batallando y que dice, ay, la madre, ¿cómo, qué les pondré a Luis y Julián ahí para pa cenar? Toda esta bola de culo se está chupando los bigotes, ahí donde lo ves, cabrón. Ahorita, ahorita van a cenar, cabrones. Pero después de nosotros. ¿Ya? No, me pinche gorde. Se deshace, güey. Mamalón. A ver, aquí te voy a decir. Mira, échale este, compadre. La grasita, échame la grasita. Esta. Ándale. Ándale, necio. Ándale. Y échale salsa. Chinga, no como salsa, pero me la voy a chingar. Échale. No, no, si no le pones salsa no pasa nada, güey. Ya le levanté. Te va a picar, güey. No hay pedo, no hay pedo. Mira nomás. Señores, esto fue el potrorreo. Con Luis y Julián. Bien, mamá, lo compré. Sí, compadre. Ya la mamazo. Yo me voy a dar por atendernos de esta manera, compadre. Señores, yo me voy a chingar. Espero. Me voy a chingar el huesito. A huevo, dale. Espero que la hayan pasado la mitad de lo chingón que la pasamos nosotros. Ellos son Luis y Julián Jr. Síganlos en sus redes sociales, güey, en todas sus plataformas. Busquen toda su música. La verdad es que es garantía, güey. Es gente que viene con toda la pinche sangre. ¡Se me queman los empalmes, potro! ¡Vale madre! Compare, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Potrorreo. Esta es su casa, y nos vemos el próximo miércoles. Él es Luis, él es Julián. Son Luis y Julián Jr. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el Potrorreo. Nos vemos el próximo miércoles. Yo soy su amigo Hernán el Potro. Bye bye. Hasta la próxima. ¡Entrenle, culos! ¡Entrenle!